Buenos días, eh, señores concejales, señora Alda, el público asistente eh, de las distintas unidades de, del deporte comunal. Eh, sean bienvenidos a esta sesión ordinaria número 6 del presente año, con fecha 9 de febrero, eh, a nuestro Consejo Municipal. Eh, siendo las eh, 8 con 34 minutos. Damos inicio al presente Consejo Municipal. Bien, en la, en, en la tabla tenemos hoy día que damos de revisar dos temas. Eh, uno es el área de deporte, eh, conocer la, la estructura en términos gruesos de, de cómo se va a echar a andar este proceso que ya partió. Y lo segundo, eh, le pedimos también a la educación que viniera para darnos eh, algunos... No algunos, sino que los resultados del año 2022 del proceso de ingreso a la universidad. Eh, así que ahí, mientras, mientras tanto, lo, los vamos a llevar. Así es que eh, para dar inicio, eh, dejo con usted al secretario ejecutivo de la Corporación de Deporte, don Luis Barra. Ya, bien, muy buenos días. Eh, gracias por la invitación a exponer respecto de lo que está se está generando como el nuevo plan de deportes de la Ciudad de Constitución. Lo que nos ha pedido el alcalde y presidente de la corporación, eh, que se genere un plan que sea permanente en el tiempo y que ha sido ya presentado o que se está siendo presentado a todas las entidades deportivas de la comuna. Para que lo sancionen, para que aporten y para que sea mejorado, a fin de que de aquí a un mes más tengamos ya algo más definitivo. Avanza, por favor. Dale, no. avanza. Bueno. Parece que tiene un problema. Voy a, a relatarles entonces, como ustedes los tienen, los concejales en su poder, el, el mismo plan que estamos viendo allá en, en board. Esto establece, en primer lugar, una visión y una misión. La visión sería convertirse en el principal referente del deporte, la recreación, dale una más, ahí estamos, y la vida saludable de constitución a través de un sistema permanente de actividad física, deporte y recreación. Esa es la clave, que sea un sistema permanente, que sea quien sea la persona que esté a cargo del municipio, de la Corporación de Deporte o de la Entidad Deportiva Municipal, esto permanezca en el tiempo. La misión, ofrecer y garantizar el acceso al deporte y la actividad física y la recreación a la totalidad de la población de constitución, incluyendo niños, jóvenes, adultos, adultos mayores, personas con capacidades diferentes, a través de actividades y eventos con un sello de calidad. Esa es la misión, que todo el mundo pueda tener acceso al deporte. La política deportiva... Consiga el deporte como un derecho de todos los ciudadanos, lo que está al final, por lo cual se establecerán planes y programas para permitir el acceso masivo a la práctica de los beneficios del deporte y la recreación, con el propósito final de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la comuna. Ese es el propósito final de el, del nuevo programa de deportes para la constitución. Para conseguir esto, tenemos varios objetivos. Primero, mejorar la calidad de vida de la población en general propender al bienestar social, facilitar la participación colectiva, contribuir a la formación de actitudes y valores, fortalecer las organizaciones deportivas recreativas de la comuna, fortalecer el desarrollo comunitario social y apoyar al desarrollo del alto rendimiento. Esos son los grandes objetivos con los cuales se va a trabajar. Y para conseguir esos objetivos tenemos diseñado 13 programas que hablan de lo siguiente. El primero es, se llama escuelas deportivas formativas, que tiene que ver con todo lo que significa, ¿no es cierto?, la parte de iniciación a los deportes en todas las ramas y diferentes disciplinas. Segundo, el apoyo a los clubes e instituciones deportivas, a todos los clubes de la comuna y a todas las instituciones que existan, ¿no es cierto?, con el aparataje eh, municipal y de la corporación. Tercero, infraestructura deportiva, que se refiere, ¿no es cierto?, a todos los... Eh, a todos los estadios, gimnasios que tenemos, cómo los vamos a mejorar, cómo los vamos a, a incrementar, cómo vamos a hacer mayor infraestructura. Cuarto, administración de esos recintos deportivos. Quinto, recreación y deporte masivo, que es lo que va al, 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 a la gran cantidad de personas que, que la vamos a tener haciendo deporte. Sexto, tercera edad y poblaciones especiales. Séptimo, capacitación, muy importante, que lo han pedido bastante los dirigentes. Octavo, vida saludable. Noveno programa, alto rendimiento, que tiene que ver con la parte competitiva, con miras a la competición. Décimo, eventos deportivos, de los cuales nosotros estamos llenos y lo hemos visto en este verano, que tenemos tanto generados, autogenerados, como los que generan las instituciones. Investigación, muy importante: ¿qué pasa con nuestra población, con los hábitos de vida, el sedentarismo, la cantidad de deporte que estamos haciendo? Comunicaciones y deporte escolar, que es importante muy muy importante, que es lo que tiene que ver con todo lo que hace educación extraescolar. La desagregación de lo que va a pasar con cada uno de estos programas está ahí, está un poco chiquitito, pero se lo voy a leer. En, en, clubes, en el apoyo a los clubes de las instituciones está el apoyar a todos los clubes de la comuna para el desarrollo de sus actividades propias a través de la facilitación de recintos deportivos recreativos administrados por la municipalidad y el apoyo a todos los clubes de las instituciones de la comuna. Que lo requieran con premiaciones, arbitrajes, capacitación y formulación de proyectos. En lo que se refiere a infraestructura deportiva, se considera la mantención de los recintos existentes, la recuperación de recintos en desuso o en mal estado, la construcción de nuevos recintos de acuerdo a las necesidades de la población y, finalmente, el apoyo a las instituciones para conseguir sus propios recintos deportivos. En la administración de recintos, Considera lo siguiente: la generación de reglamentos de uso de los recintos deportivos que estén bajo la administración de la municipalidad o de la corporación, que hoy día no existen, en algunos los hay y en otros no los hay. Segundo, generación de planes de mantención de los recintos deportivos que estén bajo la administración municipal. Nos hemos encontrado con algunas sorpresas, por lo tanto, tiene que haber un plan de mantención permanente de estos recintos. Tercero, generación de políticas de utilización de los recintos, lo que es gratuidad. O quiénes van a hacer, o quiénes van a pagar, tiene que existir esa política y tiene que estar claramente establecida. Eh, cuarto, la mantención de estadísticas diarias de, utiliza, de utilización de los recintos. Cuánta gente está utilizando, cuánta gente está eh, sirviéndose o eh, llevando a, práctica, a cabo prácticas deportivas dentro de los recintos municipales. En recreación y deporte masivo se considera lo siguiente, generación de actividades deportivas de carácter masivo orientadas al fomento del deporte entre la población, caminatas, corridas, dog running, etc. Y segundo, generación de actividades recreativas de carácter masivo orientadas al fomento y promoción de los beneficios que aporta la actividad deportiva recreativa a las personas, porque es importante que practiquen deporte, para qué es importante que practiquen deporte y que se vaya inculcando como un hábito entre la población. En el programa de... Tercera edad y poblaciones especiales, consideramos primero el apoyo al trabajo de las instituciones gubernamentales encargadas de estos grupos de personas, cosa que hasta este momento se hace, ¿no es cierto? Eh, por ejemplo, en la corporación existen planes para la tercera edad, en el polideportivo, en los recintos municipales también hay planes con las instituciones de salud, etc. Después viene la generación de planes de trabajo a largo plazo para atender a estas poblaciones, que no sean cosas puntuales. Y tercero, entregar los espacios exclusivos en los recintos deportivos de la administración municipal para este tipo de poblaciones, que ellos tengan sus espacios debidamente habilitados y que tengan todas las facilidades para que este tipo de poblaciones puedan realizar actividad deportiva o recreativa. El programa de natación inclusiva considera el trabajo en el medio acuático, que esto lo va directamente a la corporación, para la enseñanza de la natación a los alumnos de los cuartos básicos de los establecimientos educacionales y el trabajo en grupos de la tercera edad, capacidades diferentes natación recreativa, terapéutica y el alto rendimiento a través de trabajo sistemático de la rama de natación de la Corporación de Deportes. En alto rendimiento, consideramos el apoyo con infraestructura deportiva, traslados a torneos, materiales deportivos y profesionales del rubro a todos los deportistas de alto rendimiento de la comuna que lo soliciten para el óptimo desarrollo de sus procesos anuales de entrenamiento y de competición. Es decir, todas las facilidades y nuestros recintos, nuestros profesionales a disposición de los deportistas del alto rendimiento, para que ellos puedan mejorar y estar en el nivel competitivo. También considera el apoyo económico a deportistas de alto rendimiento, quienes podrán optar anualmente a becas deportivas, postulando de acuerdo al reglamento vigente para dicho efecto. En el programa de capacitación, que ha sido muy solicitado por los dirigentes deportivos y deportistas de la Comuna, Está la generación de líneas de capacitación y perfeccionamiento de acuerdo a diagnósticos deportivos institucionales que apunten al desarrollo de competencias de profesores, técnicos y dirigentes de las distintas organizaciones de la ciudad. Las líneas de acción serán en los ámbitos técnicas de iniciación deportiva, desarrollo de proyectos, coaching, manejo directivo, formación de arbitrajes y otros que surjan como proyectos, captación de recursos, etcétera. En el programa de Vida Saludable se considera la generación de actividades orientadas a la promoción de la importancia de la práctica deportiva recreativa para la salud de la población. La realización de estudios entre los diferentes grupos de la población relacionados con hábitos deportivos y recreativos que incidan en la calidad de vida de las personas. Y finalmente, la realización de mediciones entre deportistas y población en general relacionadas con índices de salud directamente vinculados a los hábitos de vida. Por ejemplo, Años atrás, y antes que el Ministerio de Salud hiciera la medición de los escolares a nivel nacional, nosotros en Constitución lo hicimos y tuvimos primero que todos en Chile, ¿no es cierto? Y se lo entregamos acá, a este Establecimiento Educacional, aquí en el Consejo, la, um, los índices de obesidad de los chicos y nos encontramos con tremendas sorpresas eh, que nos alejaron después de lo que se encontró a nivel nacional. Fuimos pioneros, lo hicimos primero en Constitución, después apareció a nivel nacional y nuestros índices estaban prácticamente iguales. En el programa de eventos deportivos se considera la generación y organización de eventos deportivos a nivel local, regional, nacional e internacional, el apoyo logístico de infraestructura y materiales a las instituciones que organizan eventos deportivos en la comuna. Investigación y ciencias del deporte contempla la realización de estudios periódicos relacionados con obesidad, participación y hábitos deportivos, la realización de evaluaciones periódicas a deportistas de competición de la comuna, cosa que se viene haciendo con los profesionales que tenemos y el apoyo integral al trabajo de, la selección, de selecciones de evaluación en evaluaciones y procesos de entrenamiento. En comunicaciones, considera todo lo que es la difusión de las actividades, la generación de campañas comunicacionales y la entrega de material escrito y audiovisual relacionado con estudios, investigaciones y diversas materias del rubro. Y finalmente, en el deporte escolar... Está todo el trabajo deportivo recreativo que se realiza a nivel de establecimientos educacionales bajo el plan anual que considera el Departamento de Educación Extraescolar de la comuna, que eh, hoy día está representado por Don Tatín Valenzuela, porque Don Iván pidió excusarse por no estar acá en la ciudad. Esos son los, eh, los programas. ¿Cómo se está estructurando el trabajo bajo este, este nuevo organigrama? Primero, está el alcalde de la comuna. Bajo el alcalde está la Corporación Municipal de Deportes, que sería el estamento que agruparía o que regiría todo este nuevo sistema. Y bajo la corporación habría tres grandes, tenemos a tres grandes, consideramos a la educación extraescolar por un lado, con todo lo que son los establecimientos educacionales. Después están los recintos municipales, que es todo lo que significa administrar los recintos que están bajo la municipalidad, y lo que significan las actividades y eventos. Y más abajo, los establecimientos, los clubes, las asociaciones y las instituciones de la comunidad. Todo esto está susceptible de ser modificado. Ahora, el checolar tiene su propio esquema, recintos municipales también, con su personal, actividades y eventos, lo mismo, eso tiene una desagregación propia para el funcionamiento de cada uno de ellos, que sería largo de eh, y extenso de explicar acá. Estamos dando tirando líneas gruesas. ¿Con qué contamos para la consecución de, de este plan? En infraestructura deportiva. Tenemos estadios, que es el Enriquedón, con una cancha de fútbol de pasto natural y una pista atlética de tierra. El Estadio Mutrún, que es una cancha de fútbol de pasto sintético. Santa Olga, natural. Carrizal, pasto natural. Y Butú, eh, pasto natural. En cuanto a gimnasios, se cuenta con el Enriquedón, con una multicancha con piso de madera. Y el Polideportivo, con multicanchas sintéticas, salas de máquinas y musculación y de gimnasia, todas eh, con carpeta sintética. Eh, piscina, están las piscinas de la Corporación de Deportes, dos recreativas, temperadas, y una piscina semiolímpica, temperada, que por ahora están frías hasta que Arauco no vuelva a funcionar. En cuanto a multicanchas, en los sectores de la comuna están las multicanchas de La Poza, Villaprieto, Prieto, Copigüe, Villaverde, Viento Sur, Los Molinos, La Corvi, Unión y Progreso, Maguillines, Chacarillas, Centinelas, Primera y Cuarta etapa, y el Falucho, en distintas calidades y condiciones cada una de ellas. Algunas están 100% operativas, otras hay que darle una manito de gato y otras hay que intervenirlas eh, eh, con mayores recursos para que puedan eh, estar en, en plenas condiciones. Vamos. La infraestructura deportiva de las escuelas municipales, la tenemos ahí también. Están todas las escuelas y está el desglose, ¿no es cierto?, de las que tienen canchas, multicanchas, gimnasio y en qué características están, las que están con camarines o sin camarines, que es una gran infraestructura deportiva, que como lo hemos hablado. Con nuestro presidente, con el alcalde, eh, debería utilizarse muchísimo más, especialmente en las horas muertas de los fines de semana, en las horas muertas de la semana. El caso que estamos viendo con Jacqueline, la administración de todas las escuelas que tenemos con IND, deberíamos aprovechar toda esta infraestructura para eh, liberar un poquitito más los gimnasios que administra Miguel Ángel y que administra Jacqueline, en el caso del Polideportivo, que hoy día están muy saturados. Con las escuelas que tenemos con IND que van apuntadas hacia los escolares, básicamente. Por lo tanto, aquí tenemos que hacer un buen trabajo con extraescolar, con los establecimientos educacionales, de manera tal de que toda esta gran infraestructura, que tiene la mayoría canchas cubiertas, que tienen camarines, que tienen iluminación, pueda estar a disposición de más personas. ¿Cómo se debería financiar este proyecto? Bueno, a través de las subvenciones que provienen de la Municipalidad de Constitución a través de proyectos de Fond Deporte, Gobierno Regional y otros, que entre paréntesis, ayer se abrió los proyectos de a nivel regional hasta el 16 de eh, marzo, para que lo comuniquen a, a todas las instituciones deportivas, recreativas, funcionales, etcétera. La ley de donaciones deportivas, publicidades en recintos deportivos, arriendos de recintos e instalaciones deportivas, aportes de empresas y privados y otras fuentes de financiamiento como publicidad etcétera ya básicamente ese es el plan grosso modo de lo que estamos trabajando para el deporte esto que ustedes tienen fue entregado ya fue enviado a más de 60 instituciones deportivas con las cuales nos reunimos hace un par de semanas atrás para contarles de esta nueva de esta nueva de este nuevo esquema ellos ya están haciendo sugerencias están haciendo aportes para de aquí a un mes o algo más volver a reunirnos, consensuar y tener un plan definitivo de desarrollo deportivo de la comuna. Eh, hoy día están acá, para que ustedes sepan, dentro de este esquema de funcionamiento municipal, están las personas que están trabajando dentro de este nuevo esquema ya. Está la parte de educación escolar, que el encargado es el profesor Iván Gutiérrez Norambuena, que hoy día lo representa. Tatín Valenzuela, en el caso de la administración del estadio Enriqueón, gimnasio y los estadios de la zona rural, Miguel Ángel Vergara, la profesora Alejandra Tejos, que administra lo que es el recinto Piscinas Temperadas y el Estadio Mutrún, y la profesora Jacqueline Valdés, que administra el Polideportivo. Y en este minuto con ese esquema estamos funcionando, el secretario ejecutivo está instalado tanto en Polideportivo, que es quien les habla durante todas las mañanas, y por la tarde eh, en el sector de las piscinas temperadas, para poder eh, ir armando este plan y dándole forma a, a lo que nosotros queremos. Para que esto funcione, eh, es necesario, yo les entregué las líneas gruesas, son necesarias varias cosas más. Es necesario contar con el personal de apoyo idóneo. Eh, porque esto significa que va a ir creciendo, que vamos a ir manejando recursos. Hay que, hay que contar con un plan permanente, permanente, sistemático y ordenado de, de funcionamiento. Alguien que tenga que ver con las compras eh, públicas. Nosotros, ahora como corporación, también estamos, eh, ya lo sabe don, don César, tenemos que tener un encargado de compras públicas. Ya no, no se compra como antes. Eh, por lo tanto, hay que ir generando departamentos de trabajo. Tenemos que. Eh, buscar recursos, acoger recursos, por lo tanto, hay que tener personas encargadas de proyectos y de la generación y de la búsqueda de recursos para que este plan pueda funcionar. Y, y, y también lo que hemos visto de un tiempo a otra parte: eh, personas que estén encargadas, tal como siempre por ahí, del tema de la mantención de todos nuestros recursos, de que esto se en el tiempo sea permanente y no nos encontremos de pronto con que eh, nuestros recintos eh, se han eh, deteriorado, se han echado a perder eh, por falta de mantención. Por lo tanto, esto tiene una desagregación, un detalle muchísimo mayor, esto es en línea gruesa lo que se está eh, pensando, trabajando para contar con un plan permanente de fomento y desarrollo deportivo en la comuna de Constitución, que es lo que nos ha pedido eh, nuestro alcalde y presidente, que sea quien sea quien esté acá, este plan esté, permanezca en el tiempo y el que llegue puede articularlo, pueda hacerlo funcionar de manera eh, permanente y, y sin contratiempo. Eso es, consultas. Bien, eh, gracias. Eh, gracias por la por la presentación. Eh, bueno, eh, aquí hay, hay que, antes de que, de que comentemos, eh, un, un pequeño contexto. Esta área del deporte eh, yo creo que cobra mucha vida en esta comuna, en particular en Constitución, porque a diferencia de otras ciudades no existe tanta demanda de deporte o tanta necesidad de deporte como acá. Cuando uno recorre aquí las comunas vecinas de la región en general y comunas más grandes que nosotros, no tienen esta lógica, eh, esta necesidad de deporte como, como es acá. Por lo tanto, eso genera también, eh, genera ordenarnos eh, y proyectarnos en el tiempo con, con esta actividad tan importante para la vida de las personas como son las actividades deportivas. Entonces. Si bien es cierto, nosotros tenemos una corporación, tenemos un área extraescolar, tenemos la autonomía de muchas disciplinas deportivas, y necesitamos darle cuerpo a esto. Y lo que estamos tratando de hacer con esta estructura es que esto al andar de dos, tres años tenga camino y andar propio desde la mirada deportiva, ¿ya? como una política deportiva de la comuna. Y dentro de esa estructura hay hartos componentes que tienen que estar alineados. Eh, Parto por el tema extraescolar, por ejemplo. En el tema extraescolar necesitamos que el extraescolar no sea una isla dentro del deporte, porque en el área extraescolar es donde está todo lo formativo eh, para el futuro de las personas. Por lo tanto, uno de los primeros temas que consideramos el año pasado fue hablar con los directores, públicamente, privadamente, para decirles que este año 23. Tienen que estar presentes en todas las actividades. No pueden haber eh, situaciones como las que hemos vivido. Donde se arma un torneo de básquetbol, por ejemplo, y llegan dos, tres colegios subvencionados. No llegan los colegios nuestros, los municipales. Entonces hay que ser súper directos en esto. Tienen que llegar todos. Y por eso el calendario de extraescolar, y aquí aprovechando que está representante, lo necesitamos aquí también en el Consejo Municipal. Eh, la primera semana de marzo. Porque eso que vamos a monitorearlo, que no las competencias que no partan en mayo, junio, los llamados, esto tiene que partir la primera semana de abril, ¿ya? La primera semana de abril, cosa que en marzo se puedan ustedes ordenar y ver cómo, y que esté ensamblado dentro de este programa. Lo segundo en esta área es que eh, en el área extraescolar eh, que tiene la posibilidad de tener una fuente de financiamiento distinta, porque viene por otro carril eh, que sea un trabajo formativo y que también se inviten eh, a todos los establecimientos sin ninguna excepción, pero eh, dándole pie y cabida principal eh, al área municipal, que es de la cual depende. Eso eh, ya lo dejamos establecido y, y, y eso es uno de los temas que vamos a tratar de, de, de que se cumplan con bastante rigurosidad. Eh, lo otro... En lo otro que también es muy relevante tiene que ver con la cantidad enorme que tenemos de disciplinas deportivas que son autónomas, no están bajo el alero de la corporación eh, y que dependen muchas veces de una federación o de una asociación eh, o de una liga y que igual requieren recintos deportivos, que igual re requieren movilización y que requieren un montón, muchas veces, de ayuda y que nos llegan a nosotros, al Consejo Municipal. Y que es todo sobre la marcha. Este caso yo lo conté hace unos días atrás, en noviembre, tres meses atrás, un fin de semana, un fin de semana, tuvimos 17 solicitudes de traslado, de transporte. No, no tenemos capacidad para eso. Habían como 8 o 9 disciplinas deportivas que estaban saliendo y no, no tenemos esa capacidad. Entonces... ¿Cómo logramos que esto esté ordenado? Y por eso el, el llamado es que todas las disciplinas se acerquen a la corporación, que entreguen su programa anual, que fue una de, de las conclusiones que tuvimos, para ver en qué podemos ayudar y, y obviamente que hay que priorizar, porque hay disciplinas deportivas que salen en el año 10 veces y hay otras que salen dos veces. Entonces tenemos que ser justos con la distribución de los recursos, que es uno de los temas que está detrás. Por eso necesitamos la organización, la planificación. Y lo tercero, en el ámbito de la corporación, eh, es eh, capturar recursos. La corporación de deporte no puede seguir siendo un hijo mimado del municipio. Tiene que ir a buscar recursos. Esto es una obligación, es un imperativo, porque no se sostiene esto en el tiempo del traspaso de recursos. Nosotros aquí en el Consejo Municipal, informal y formalmente, hemos conversado cuánta plata o cuántos recursos pasan desde el municipio al, a, a la, para que se mantenga la actividad deportiva. Eh, hemos hecho cálculo, hemos hablado de una cantidad enorme de plata y eso es lo que queremos, uno de los temas que tiene que estar zanjado desde que diciembre de que a diciembre este año. Vamos a saber con claridad un estimativo de cuánta es la cantidad de dinero. Ya estamos, Estoy hablando desde, desde la mantención de, de, de recinto, becas, el tema de eh, pago de profesionales traslados, premios. premios, suma y sigue. Son varios ítems que están aquí instalados y que obviamente que son como un tema que hay que transparentar. Aquí lo que queremos es que este tema sea abierto, que sea transparente, que todos sepamos qué es lo que tenemos. Dentro de esa línea hay que diferenciar entre lo que es el deporte formativo, recreativo y competitivo, que son distintas líneas y distinta cantidad de público el que está involucrado en estas áreas. Entonces... El desafío que tiene el deporte comunal hacia adelante es bien potente, es bien importante. Eh, y también, eh, como lo planteamos eh, hace algunos días atrás en, en la reunión que, donde asistió un, un grupo importante de, de clubes y disciplinas deportivas, necesitamos eh, ordenarnos, necesitamos proyectar el deporte y para eso todos son bienvenidos. Aquí no hay excepciones de ningún tipo eh, y necesitamos que se acerquen también. Necesitamos que que puedan asistir, que puedan opinar, que puedan sugerir. En marzo quedamos a hacer otra reunión más, y una de esas reuniones va a ir enfocada a los profesores de educación física, a los monitores, a los entrenadores, para, que, para ver también la parte, los métodos de entrenamiento. Hay muchos niños que a las 5 de la tarde están practicando eh, eh, básquetbol, a las 6 de la tarde se van a gimnasia artística, y a las 8 terminan eh, eh, en patín, o sea, por ejemplo. Y cada profe aprieta y exige eh, de distinta manera. Entonces, hay, hay mucho tema que también tiene que ver con cómo instalamos finalmente, qué es lo que interesa, hábitos deportivos en esto, que tienen que ver con un montón de situaciones. Termino diciendo que la corporación es una entidad autónoma eh, que tiene que tener vida propia. Ese es el, 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 el gran... Lo, lo que estamos esperando de esto, eh, que, que mientras menos dependa de la municipalidad, más exitosa va a ser la labor de la corporación. Eh, y, de, y, y lo digo con, eh, con, con el afán de que esto se mantenga, como lo dijo finalmente eh, Luis, eh, en lo personal me interesa que esto se instale independiente del alcalde o alcaldesa que llegue a la municipalidad. Esto tiene que tener un ritmo y un caminar eh, autónomo y no depender. Que el alcalde que llegue le quite piso, le saque piso, o use, que es lo más delicado, que use el deporte con fines políticos. El deporte no puede ser manoseado de esa manera como ninguna de las actividades. Tiene que haber vida propia en esto y eso es lo que nos interesa. Así es que se ofrece la palabra, señores concejales. Concejal. Y bueno, hace un tiempo atrás habíamos solicitado esta, esta reunión con ustedes para eh, informarnos de cómo eh, se va a ordenar y reorganizar el deporte en nuestra ciudad. Porque hace mucho tiempo que, eh, y creo que es algo que compartimos todos en el Consejo Municipal, inclusive desde el Consejo anterior, de que debería haber una sola punta de lanza. Con respecto al deporte, porque antes teníamos la corporación de deporte y teníamos, ¿no es cierto?, el, el encargado de deporte municipal, por decirlo de alguna manera. Y estas dos vías en forma paralela a veces iban por carriles y velocidades muy distintas y con objetivos distintos, y al final los únicos perjudicados, ¿no es cierto?, eran eh, las distintas disciplinas deportivas y principalmente nuestros deportistas, nuestros niños. Y creo que eh, ahora con esta nueva modalidad, eh, creo que eh, se debería ordenar el deporte. Yo entiendo que esto no va a ser en un corto plazo. Me imagino que esto tendrá un cierto andamiaje, porque los resultados no van a ser inmediatos. Cuando hay un cambio fuerte de raíz, no podemos pensar en que en corto tiempo vamos a obtener los resultados que, que se esperan. Yo creo que esto va a tener un cierto eh, trajín, quizás se van a cometer algunos errores, se van a ir ajustando algunas cosas y creo que va a tener su tiempo para, para obtener los resultados que, que se esperan. Y eso también en el contexto que considero que el deporte en nuestra ciudad eh, es distinto y genera cosas distintas, no solo desde el tema deportivo, sino también desde el punto de vista el turismo, porque aquí hay deportes que no se realizan en otras eh, comunas de la región, ya sea por su geografía, por el río Maule, por el mar, por otras condiciones geográficas que permiten que hagamos otras disciplinas deportivas. Entonces también esto también va muy eh, apegado con respecto a lo que puede ser el turismo en nuestra ciudad. Más altas, no, no más altas en relación a que tengo varias inquietudes y tengo varias dudas. Yo creo que en una... Primera intervención, voy a hacer unas cuatro consultas. Primero, es cuando eh, somos ambiciosos en el tema deportivo y queremos hacer cambios fuertes, creo que debemos tener claro cuál es el presupuesto con el que contamos para poder echar a andar este nuevo, ¿no es cierto?, esta nueva punta y única punta de lanza. Creo que al respecto todavía no tenemos claridad. Eh, tiempo atrás en una reunión de comisión de deporte, eh, planteamos la necesidad de que debía existir un presupuesto claro para saber cómo vamos a abordar todas las necesidades que tienen eh, nuestros deportistas y las distintas organizaciones deportivas. Y eso, recién lo planteaban, el tema de premios, de traslado, cuando hay competencias eh, tanto regionales, nacionales e internacionales, que son pan de cada día durante el año y de solicitudes que llegan al Consejo Municipal. Entonces, creo que eh, con mucha premura tenemos que armar un presupuesto claro respecto a la proyección de cuánto se va a gastar anualmente en el deporte en, en nuestra ciudad. Creo que eso es súper eh, básico tenerlo con claridad. Esa es una de mis consultas. Lo otro eh, es con respecto a la. En este caso, Luis Barra va a ser punta de lanza, ¿no es cierto?, o la cabeza del deporte en nuestra ciudad. Y pertenece a la corporación, a la corporación de deportes. En este caso, ¿no existe incompatibilidad en el sentido de que una corporación de deportes que es autónoma se eh, involucre o también esté dentro de esta malla, digamos, eh, funcionario del área municipal? Esa es otra consulta que quiero que también eh, que, que me respondan desde el punto de vista administrativo. Creo que es importante saberlo también para que más adelante no podamos tener algún tipo de inconveniente. Pero yo entiendo que son dos cosas distintas, entonces creo que es necesario aclararlo y cómo vamos a ver cuando surja algún problema administrativo al respecto. Lo otro, en muchas conversaciones que he sostenido con deportistas, eh, constitución y gente amante del deporte, y creo que todos estamos de acuerdo en eso, que hacen falta más recintos deportivos en nuestra ciudad. Tenemos el Estadio Enrique Don Miller, tenemos el Estadio del Mutrún, el Estadio del Putú, el Estadio de Santa Olga y el de Carrizal, pero que es de un privado, ¿no es cierto? El terreno es de un privado. Bueno, sí. pero eso ya. Y creo que eh, debemos ir también ingeniándonos para poder eh, tener más recintos deportivos en nuestra ciudad. Creo que eh, por la cantidad de disciplinas deportivas, por la cantidad de deportistas, creo que también debemos configurar algún tipo de programación o de planificación para poder tener más recintos deportivos en, en nuestra ciudad. El otro día conversaba con, eh, en este caso, el ejemplo del fútbol, pero aquí quiero también eh, abrir, abrir la ventana para, para pensar en todas las disciplinas deportivas. En San Javier existen como cada, cada, prácticamente cada. Cada club amateur tiene su cancha propia y, y, y lo han eh, conjugado y trabajado en conjunto con el municipio para tenerlo. Y por ejemplo el fútbol funciona con todas la serie, funciona con lo, en, en todas las la edades, eh, sobre todo dando la importancia al fútbol infantil y, y juvenil. Y creo que eh, ese ejemplo también debemos tenerlo, pero para lograr eso también nos hace falta infraestructura deportiva. Y ahí es donde apuntaba, por ejemplo, cuando hablaban de, de proyectos, y ayer yo lo consulté, y creo que es bueno que también ustedes lo puedan saber y en algún momento exponer, eh, que, que lo exponga la CEPLAN, respecto al proyecto que existe para el estadio eh, Enrique Don Miller, que contaría con nueva pista atlética, con cierre perimetral, con nuevos camarines, con reparación de galería y otras cosas más que son importantes, que creo que ustedes también deberían involucrarse en eso, porque ustedes son los entendidos en esta materia para eh, saber en qué estado de avance va el proyecto, qué es lo realmente que se necesita, y creo que eso es súper importante que también ustedes se involucren en eso. Y me parece interesante también algo que se mencionó, de asesorar a las distintas instituciones deportivas, organizaciones deportivas, para que puedan postular a distintos proyectos, por ejemplo, a, a proyectos al gobierno regional. Y quizás sería interesante, presidente, y también eh, se lo menciono a Luis Barra, de tener una persona que pueda, desde el área de ustedes, desde el mismo del área de deporte, una persona encargada de proyectos para los distintos eh, clubes deportivos. Creo que sería bueno, eh, en el sentido de personalizar esta ayuda, para que puedan postular a distintos proyectos en distintas disciplinas deportivas. Creo que sería interesante poner una persona a cargo en, en ese sentido. Y lo otro, eh, con respecto al, a lo que ustedes, en, en qué plazo ustedes creen que esto empezaría a dar resultados como una nueva, digamos, eh, punta de lanza del deporte en nuestra en nuestra comuna. Eso por el momento. Bien, gracias, concejal. Pero sería bueno que respondiera al tiro porque después se van las preguntas. No, no sé, eh, o hacemos la, primero las la consultas ya, perfecto porque, si no, respecto del, del inicio, esto ya partió a contar del de enero se nos entregó oficialmente eh, la conducción del deporte el aunar bajo la corporación a toda la, a esta dualidad que tú dices que existía antiguamente ¿no es cierto? y esto ya está caminando ya nos empezamos a reunir con los deportistas, ya lo conocen las entidades deportivas de constitución, el plan este que ustedes tienen ya le fue entregado a todos ellos para que lo sancionen, lo mejoren, aporten y ya lo están haciendo. Por lo tanto, esto ya partió. Estamos iniciando el proceso. Eh, yo ya me, me cambié de, físicamente de, de lugar. Eh, la profesora Alejandra Tejo asumió la responsabilidad de la administración de las piscinas y el Mutrún. Eh, ya tenemos un, un esquema caminando. Eh, la, la Escuela Municipal de Fútbol también está bajo nuestro. Chobalero, en fin, tenemos ya varias, varias cosas que ya están caminando y como tal, como lo señala nuestro presidente y alcalde, este es un proceso. Durante este año, ¿no es cierto? Vamos a tener que ir ajustando, viendo cómo funciona, cómo se da, eh, tenemos algunas tareas para el año, de manera tal que no va a ser rápido, pero ya partimos. Esto ya partió, eh, se inició. Respecto de las responsabilidades eh, administrativas, que también lo conversábamos con César hace un ratito atrás de mi persona, que yo no soy funcionario municipal. Yo no tengo responsabilidades administrativas respecto de los funcionarios municipales. Ellos siguen bajo la égide municipal. Yo soy de la corporación. Tenemos, eh, administrativamente dependemos de instancias distintas. Pero de lo que se trata es que bajo el alero de la corporación esté, toda, esté todo el ámbito deportivo, todo el que hace el deportivo de la comuna. Administrativamente seguirá dependiendo Don Miguel Ángel eh, de la municipalidad, eh, Jacqueline de la municipalidad, Alejandra de la corporación extraescolar de, de educación, ¿no es cierto? Pero quien va a entregar las directrices y los lineamientos va a ser la Corporación de Deportes de Constitución eh, para los lineamientos técnicos, ¿no es cierto?, y de funcionamiento. Administrativamente, cada uno seguirá bajo el alero en que está hoy día, lo que no significa que vamos a estar trabajando en conjunto y bajo un solo objetivo y, con, y para cumplir un, un mismo plan. Eso respecto de la parte administrativa, que también con César lo, lo conversamos al, al inicio del, del, antes de la reunión. Lo otro, tú tienes mucha razón en que hay que tener personas, y por eso les hablaba que cada uno de los estamentos tiene una desagregación de funciones y actividades. ¿Qué pasa, no es cierto? Con el, los recursos para el, la movilización, permanentemente tenemos que saber cuánto vamos a utilizar, ¿no es cierto? ¿Cuánto vamos a, qué personas van a estar encargadas de la generación de recursos, de los proyectos. De, de las compras públicas que tenemos que hacer, todo eso lo tenemos que tener. Tenemos que ir profesionalizando la actividad y es importante para ello tener las personas más idóneas que nos pueden ayudar a nosotros como estamento del deporte y también a las instituciones que están bajo este este paraguas. Creo que esas son las. La... lo otro era eh, de respecto al presupuesto. Si ya manejan alguna ¿Tenemos, aproximación no, en este minuto tenemos anualmente, solamente... de cuánto es lo que se necesita. No, no, eso es lo que vamos a ver de aquí a final de año. Este año va a ser de, de prueba, vamos a, vamos a tener un estimativo, porque tampoco lo vamos a ver exactamente. Eh, se empezó a trabajar en, 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 en licitar y comprar a nivel centralizado, por ejemplo, eh, trofeos y medallas en, en Santiago para bajar los costos, comprar cantidades grandes, de manera tal de tener un stock para irlo entregando, pero no sabemos cuánto vamos a gastar en el año. Hay muchas cosas que se van presentando, ya lo hemos dicho. Espontáneamente, que van apareciendo, hay viajes que van apareciendo. Se les pidió el calendario anual de actividades ya. A todas las instituciones han llegado dos. El Club Cachito Méndez, que fue el primero en llegar con este nuestro calendario anual. Estos son los viajes que necesitamos, estos son los recursos, donde vamos a ir. El remo también lo presentó. Y un tercero que es el, el ciclismo, eh, que también llegó con algunas eh, ayer o anterior con sus actividades eh, nacionales e internacionales. Por lo tanto, todavía no sabemos. A finales de año, vamos a decir, fíjate que. Vía corporación se gastaron los 120 millones que nos entregó la MUNI, más los 30, 40 que pudimos generar nosotros. Y a nivel municipal se gastaron en premios tanto, en movilización tanto, en recursos humanos tanto. Y yo creo que, vuelvo a repetir, enero del próximo año, cuando salga el balance, les vamos a poder decir en el deporte se gastaron este año 300, 400, 500 millones. No lo sé. O sea, digamos que este año es como una puesta en marcha. Obviamente. Con respecto para Eso, saber cuánto el presupuesto. Hace lógico, el año. Lógicamente, porque no lo sabemos. No lo sabemos. Y lo otro, perdón, lo último era con respecto al, a la falta de infraestructura, eh, que creo que sería bueno, o a lo mejor ustedes ya lo tienen o lo han pensado, de la posibilidad de tener más recintos deportivos. De todas maneras, el presidente y el alcalde ya está trabajando en eso, se están trabajando, se están diseñando, se están planificando en el sector de la poza, ya se han ido a hacer las mediciones, la topografía para ir incorporando nuevos recintos. Y en el caso de las canchas de fútbol, que tú dices que pones el ejemplo de, de San Javier, acá tenemos el gran, gran tema de los terrenos, de los lugares. Eh, fácil, eh, no es fácil encontrar un, un terreno para eso, pero sí se, sí se está trabajando y se está contemplado el mejorar, incrementar eh, y tener más, más infraestructura. Pero además, lo que decía Fabián, los colegios, lo que yo les mencioné ahí, son una gran cantidad, gran cantidad de infraestructura que hoy día está muerta durante muchas horas. Muchas horas, fines de semana y horas de semana. Y lo mismo en las, las multicanchas de las poblaciones y los sectores eh, aledaños y rurales, que también algunas no se están utilizando adecuadamente porque no están en las condiciones para, o le faltan camarines, o las carpetas no están buenas. Y también ya eh, Fabián está preocupado de ese tema de ir las mejorando. Ya se están mejorando algunas y se va a continuar con eso para, para tener más infraestructura. Disponible. Bien. Una gran deuda deportiva es la zona sur, donde no tenemos un recinto deportivo. Creo que es donde ahí hay que empezar a apuntar también como prioridad. Consejero, ahora. Consejera Michael. Gracias. Dale. Bueno, eh, me voy a enfocar en, en tres cosas, eh, porque aquí hablamos de deporte, pero igual por mi experiencia deportiva que he tenido, yo creo que hay que dividirlo. Aquí hay tres tipos como conversar el deporte que empieza en los colegios. Y he ido conversando con varios profesores y todo, pero no hay una política deportiva. Eh, lo que dice usted, alcalde, que va a conversar con los directores, pero el profesor de educación física trae un trabajo de, que tiene que hacer, que es su, su clase de educación física. Entonces, ¿qué pasa? Él, él hace su clase y, y está cumpliendo con su trabajo, pero ¿qué? no hay profesores que... La, la mayoría, supongamos, eh, cuando hacen eh, deporte, lo hacen de manera voluntaria, o sea, fuera de su horario de trabajo. Entonces, falta cambiar eh, las clases, supongamos, el refuerzo que hacen de matemática, el refuerzo eso por una clase deportiva. O sea, no sé, contratar profesores por la ley CEP. Eh, invertir y que, que puedan generar talleres deportivos en los colegios, porque si no eh, va a seguir pasando lo mismo y lo que está pasando ahora: que no, no los colegios rurales y los colegios municipalizados no presentan eh, deporte en la, las actividades extraescolares. Entonces, si usted se pone a conversar con los profesores, no, pero es que yo ya hice mi clase de educación física, pero eso no contempla enseñarle. Eh, a tirar la bala, no le enseña a hacer atletismo, no le enseña a hacer básquetbol. Entonces, por eso tenemos poca participación de los colegios en las actividades. Entonces, ahí, ahí ya hay que generar, un, eh, hacer escuelas o talleres deportivos en los colegios. Ahí ya tiene que haber un financiamiento y apuntar sobre eso. Para recién empezar la práctica deportiva con los niños eh, en los colegios, porque muchas veces los... Los padres que llevan a las a la escuelas formativas, que hay distintas escuelas en Constitución, es por, por iniciativa de los padres, pero muchos padres no tienen esa iniciativa con los niños y la mayoría de los niños no conocen el deporte porque no lo conocen prácticamente en el colegio. Y es por eso que uno antes participaba en todas las actividades extraescolares porque en todos los colegios había, había deporte. Tú tenías para elegir lo que querías hacer. Entonces había otra política deportiva y eso es lo que hemos ido perdiendo yo creo hoy en día. No sé si Don eh, Tatín, eh, como representante electo escolar, eh, tienen algún plan para poder generar talleres deportivos en los colegios. Bueno... Eh... Muy buenos días, honorable consejo, presidente Don Fabián, presidente de la Comisión de Deporte, los medios de comunicación, Luis Barra. Bueno, quisiera contarle, estimado concejal, eh, a sabiendas que estas noticias las tiene pertinentemente bien claras el alcalde y atendiendo al llamado que lo hizo en diciembre del año pasado el departamento extraescolar ha, ha trabajado constantemente en torno a la formación de los deportistas. Quiero recordarle que usted, su primera cucharada energizante y inestumbre en el deporte antes de ser un deportista de alto elite, lo hizo en el colegio, recién usted lo recuerda. Sí. En el área extraescolar, atendiendo a este llamado que el alcalde ha hecho en torno a que los directores deben tener la rigurosidad de poder establecer dentro de su establecimiento educacional las políticas necesarias para la práctica del deporte en extraescolar. ¿Qué pasa? Lamentablemente las nuevas generaciones de profesores, aquí uno dos profesores de educación física presentes en el Honorable Consejo, eh, los profesores están incentivados a hacer sus clases, bien como usted lo dice, sí. pero la exigencia directa en la participación de las competencias, ya tanto sea para lo que están armado hoy por IND o la Secreduc, depende directamente de la intención del director del colegio. A mi espalda está la directora comunal de educación, ella tiene completamente clara cuál ha sido la formación en torno al departamento extraescolar para las competencias. Si la primera autoridad o el consejo no hincan el diente en torno a la participación de los jóvenes, y quiero dejarles claro un punto, el mundo municipalizado... En el departamento extraescolar funciona y participa. ¿Qué pasa? Ustedes deben poner en un parámetro educacional dentro de las líneas formativas en que los colegios particulares subvencionados que están enfocados a buscar un espacio de liberación y de trabajo hacia el deporte tienen resultados óptimos, como son el Santiago Niedera, el Martín Abejón, porque porque ellos tienen una focalización. La, el municipalizado lamentablemente. Por la mala experiencia que ha existido, no de este año ni del otro, ni de antes, en el desarrollo extraescolar, está en que los directores deben llamar a los profesores de educación física, que tienen horas de sobra en algunas instancias, a que se hagan cargo de participar en el tema extracolar. Esa es la llave formativa, porque aquí no nos tratamos de, con la exposición que hizo el colega Luis Barra, bastante buena y la disposición del alcalde, cantos de sirena para poder mejorar esta situación. Lo que necesitamos es efectividad. Y en extraescolar, como ustedes, concejales, usted, presidente del Consejo, cuando fue concejal en el periodo pasado, recibió constantemente, anualmente, un informe pertinente a todas las actividades de extraescolar. Por lo tanto, aquí en extraescolar no vamos a descubrir la pólvora ni la rueda. Muy por el contrario, necesitamos el apoyo fundamental de esta corporación como consejo del presidente en las formaciones e información y disciplina para los directores. Segunda cosa, el alcalde nosotros nos ha solicitado de que adelantemos la fecha de las competencias. Esto está programado del 13 de diciembre del año pasado, pero lamentablemente nos hemos encontrado con algunas situaciones de la orden administrativa, por ejemplo con la adjudicación de la cancelación de los transportes para la licitación de los alumnos, ¿ya? Cosa que es fundamental, porque yo no saco nada con que el señor eh, presidente nos exija asistencia, puntualidad, echar a andar las competencias antes, si no tenemos cómo mover los alumnos dentro de la comuna como hacia afuera. La alianza corporativa entre el IND, eh, la Secretaría Ministerial de Educación, este municipio, la Corporación de Deportes, Arma una situación gigante en que en torno al deporte se logre fortalecer. Segunda cosa, eh, las situaciones administrativas, señor alcalde, se las queremos agradecer. Usted ha tenido una disposición gigante en tratar de formar hacia el área extraescolar las adjudicaciones establecidas a la inmediatez. Y eso a nosotros nos da respaldo en torno a la premiación, en torno a la movilización. En torno a los arbitrajes, los arbitrajes, tanto sea en el básquet, en el fútbol, en el futsal, es un equipo que está armado, y esta situación está armada desde diciembre. Hemos tenido el apoyo constante del alcalde, y en conversaciones también con el presidente de la corporación de eh, perdón, con el presidente de la, del Consejo de la Comisión de Deporte y con Don Luis Bar. Por tanto, la exigencia máxima que se puede hacer es que como corporación. Municipal en torno al Consejo y el presidente se ponga firme con los directores, le exija a los directores porque las entidades deportivas en los Juegos Deportivos Escolares financiados por la Premiación IND eh, están. Nosotros movemos alrededor de 4.500 a 5.000 niños al año. Eh, el, conse el presidente del Consejo, eh, el alcalde Don Fabián Pérez, recibió el informe anual del año pasado de la cantidad de jóvenes que se mueven. Y en porcentaje de la cantidad de jóvenes y familias que están detrás del extraescolar, el índice de gasto es bastante poco. Nosotros, con 45 millones de pesos al año, se logra mover todos los colegios de la comuna. Pero necesitamos la agilidad administrativa alcalde. Porque estar en dependencia de un funcionario que esté apretando el botón rojo para dar la autorización para comprar los premios de la, del concurso de poesía o de pintura, nos desgasta enormemente. Más o menos esa es, señor presidente, no, eh, enormemente eh, agradecerle su disposición. Estamos para trabajar con usted, estamos para levantar en, en el, el, el deporte en la comuna, pero eh, también estamos y que se nos entregue tranquilidad a los partícipes del deporte como son los niños en su primera etapa. Gracias. Bueno, okay. bueno, o sea. eh, bueno ese es el primer punto. Ahí ya, eh, don Tatina, ahí ya complementó bastante la, la solución del problema, porque si te, si te pone a recordar, hay poca motivación, como dice usted, de los directores y también de los profesores, porque cómo dos colegios rurales llevan a deportistas a nivel nacional. Un deportista del de acto escolar. Entonces, ahí ya deja mucho que desear los lo colegios de acá de Constitución. Entonces, es pura motivación de los profesores que le ponen empeño a sus alumnos y, y el reconocimiento al colegio de Putú y el, el colegio Maquiver, Entonces, son dos que rep nos representaron a nivel nacional y trajeron medalla a Constitución. Y, y traer, sacar una medalla a nivel nacional en atletismo es muy difícil. Entonces, es muy valorable. Entonces ahí ya tenemos un precedente para empezar a trabajar este año, presionar ahí a los directores, lo, a motivar también a los profesores que son ahora, no son como los profesores antiguos, que inculcaban mucho deporte en, la, en las clases de educación física y uno, uno viene de ahí, gracias a eso, pudo hacer deporte y, gracias, y llegó al alto rendimiento. Centrarme también, alcalde, eh, las problemáticas que yo he visto, el en lo formativo, ¿qué es lo que necesita el deporte formativo? Que son todas las escuelas que, que muchas veces no se, no se financian por el gobierno regional. Mucho, las escuelas de fútbol fútbol cobran una mensualidad. ¿Por qué? Porque tienen que financiar a sus profesores y, y algo lógico. Ahí falta un poco más de, de impulso para que poder tener esas escuelas puedan ser financiadas. Y, y qué es lo que piden ellos siempre, es, es transporte y recintos deportivos. Es lo mismo que pasa con lo recreativo, que también piden muchos recintos deportivos. Aquí, aquí eh, hay una lista bastante amplia de canchas, de, cancha, de multicanchas, que están administradas por la Junta de Vecinos, algunos por los clubes. Pero eso, eso, esas canchas muchas veces cuando se piden para actividades recreativas se cobran. Eh, y, no, y tampoco están eh, abiertas a todo tipo público. Entonces ahí falta un poco de política deportiva, alcalde de poder eh, hablar con la Junta de Vecinos que están administrando estas canchas o con, la, o con los clubes deportivos, que se puedan facilitar en las horas que no se ocupan para actividades recreativas y, y también formativas, que son los formativos son los niños y también de la, las personas que quieren hacer actividad recreativa, porque se ha visto mucha actividad, eh, mu, eh, yo creo que en los recintos deportivos piden muchas horas para hacer actividad recreativa, que la gente quiera hacer deporte, estamos viendo un un momento de, de que hay mucho deporte aquí en esta comuna. Así que ahí poder generar, señor alcalde, eh, tratar de abrir las canchas, la multicancha eh, para, 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 para prestar para actividad deportiva. Porque siempre está el problema, como dicen ustedes, de, de que los recintos deportivos ya están colapsados con la hora. Entonces no hay, y muchas veces ustedes quieren pasarla, pero no, no da, no da el horario. Y siempre están solicitando más y más. Más ahora en verano, porque los niños tienen todo el día libre y quieren entrenar en la mañana y en la tarde. Eh, y bueno, a sugerencia, como yo fui deportista de alto rendimiento, ¿qué es lo que necesita el alto rendimiento aquí? Eh, yo creo que hay que, hay que hacer un, un grupo de deportistas de alto rendimiento, seleccionarlo. Y con ello. Pongamos seleccionar 20 deportistas de alto rendimiento que pueda y con ellos trabajar, porque los deportistas de alto rendimiento, ahora qué es lo, qué es lo que más necesitan es trabajo médico, trabajar con kinesiólogos, trabajar con psicólogo trabajar con, con nutricionista Eso son, eso es lo que más necesita un deportista de alto rendimiento. Tener una buena suplementación, aportarle la suplementación en una buena alimentación, porque muchos no tienen los recursos para... Para financiarse cuando ya llega a, a un nivel de alto rendimiento. Entonces ahí se estanca el deportista. Y muchos deportistas han llegado a ese nivel, a esa barrera, pero no pasan más arriba. ¿Por qué? Porque falta el apoyo. Y se han quedado muchos deportistas aquí en Constitución en esa barrera. No lo digo por el canotaje, lo digo por, por muchas disciplinas deportivas, por el boxeo que se han perdido deportistas campeones nacionales y han llegado ahí por, porque no, no, no han tenido el apoyo para. Para dar ese paso más alto y poder llegar, no sé, a la selección chilena, de, de, a obtener una beca Prodar. Acá los únicos deportistas de alto rendimiento que, que tenemos hoy en día son el canotaje y que se financian por la beca Prodar, que tienen un sueldo mensual y son, son pagados. Entonces, Pero han llegado otros deportistas, ahora mismo la natación que ya está obteniendo resultados a nivel nacional. Entonces, ahí falta más. Eh, eh, po, a, buscar el, el financiamiento, el apoyo y, y generar, eh, seleccionar un, 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 un número de deportistas de alto rendimiento en la comuna, los que tengan proyección para, para apoyarlo y no soltarlo y, y dejarlo ya cuando tengan allá estén arriba y tengan su, su financiamiento propio, puedan optar a su beca Prodar, tienen la selección chilena y, y ahí eso eso va a ser un, un, un logro para la comuna, porque ya va, va a tener algo ganado, va a Va a tomar un deportista acá de amateur y lo va a poner en un posicionamiento profesional. Así que, eso más que nada. Eh, Concejal Carlos Segovia, usted había pedido la palabra. No sé si alguien quiere sí. responder de lo que dice Meike, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Es que está, está bastante claro. Sí. Bueno, no? ¿Ahí yeah. eh, Buenos días a todos. Primero que nada, gracias por, por estar acá. Eh, la verdad es que este alcalde es un primer paso que se, estaba, que se estaba anhelando hace mucho tiempo. Yo creo que aquí hay una proyección de lo que se, quiere, de lo que se pretende hacer. Eh, va a haber una primera etapa de este año de estudio, de análisis. Esperemos que a final de año podamos tener esta misma reunión, pero ya con un con un análisis autocrítico de lo que se hizo, de lo que falta, de lo que hay que mejorar eh, en, en el tema del deporte, lo que hay que implementar más en el tema del deporte. Entonces, sí. Yo creo que por ahí va vale la parte de alineamiento. Yo creo que alcalde, esto tiene que terminar todo en mano, todos los funcionarios en mano de un solo alero. No puede ser que haya eh, funcionarios que puedan trabajar bien en tanto en el área... De la, junto, por parte de la corporación y por la parte de, del deporte. O sea, tiene que estar todo funcionado en su conjunto para que puedan eh, hacer un trabajo eh, equitativo y trabajar todo uniformemente. Yo creo que eh, ahí hay que algo que hay que mejorar y partirlo mejorando lo antes posible. Creo que el deber de la corporación, no Luis Barra, es traer ojalá el doble de recursos de lo que se te entrega más. Hay muchas corporaciones afuera que se le inyectan y se consiguen recursos de diferentes índole, particular, del gobierno regional, pero también hay recursos a nivel nacional, que hay que traerlo. Y yo creo que ahí ha sido una de las debilidades de la corporación en su momento que eh, no ha sido, eh, no ha tenido la capacidad, no tuvo la capacidad de traer más recursos para la comuna anualmente eh, y así poder eh, a ver eh, al traer más recursos tú logras alcalde eh, financiar con mayor autonomía todo lo que es el deporte hay que tener más autonomía en todo aspectos hasta el tema de contar con locomoción para los... para nuestros deportistas para las diferentes ramas cuando quieren eh, salir a, a, a participar hay que tener también más autonomía y no depender solamente del funcionamiento municipal, porque el funcionamiento municipal también tiene su propia eh, programa y a veces se produce que no le podemos eh, brindar todo el apoyo necesario a los deportistas cuando salen a diferentes competencias por falta de autonomía. Y cuando hablo también de autonomía, creo que en las piscinas también, con lo que está pasando ahora, tenemos que tener autonomía en las piscinas temperadas. Y ahí también hay un otro tema importante. Yo creo que ahí hay que tener autonomía, eh, poder tener calderas propias, cosas que podamos eh, poder, en caso que falle, eh, por múltiples razones, eh, el ¿De agua de, de, la, de la empresa, no parar las piscinas, no pararlas de sus actividades por falta de. Eh, no tener cómo poderlas calentar. Entonces también hay, hay otra tarea más que yo creo que eh, presentar algún proyecto, buscar algún tipo de financiamiento y pueda tener las piscinas eh, temperadas con mayor autonomía. Eh, yo espero que esto funcione bien, que al final de año podamos hacer un, un análisis bastante autocrítico, eh, pero era el primer paso que había que darlo y yo creo que espero que sea la, en la línea necesaria y adecuada, alcalde, para que pueda esto seguir funcionando. Así que solamente eso que okay. yo creo que esperemos y vamos a estar atentos todos, mirando desde afuera cómo va a ir funcionando eh, toda esta nueva estructura de que se va a hacer en el tema del deporte. Concejal Lorenzo. Gracias, señor alcalde. Bueno eh, ante nada agradecer la exposición de aquí del director también de titín Me gustó las palabras que dijo porque yo creo que eso es una de las cosas al cual hoy en día está faltando. A simple vista es así y por experiencia bueno yo también fui deportista no alto rendimiento como el Mike, con suerte llega regional que fui atleta dos veces consecutivas en mi época de extraescolar viví esas competencias donde al cual hoy en día se echan de menos porque en esa instancia me acuerdo que estaba Don Fabián como profesor. Eh, las galerías estaban llenas con barra y con todo eso era bonito. Y eso es lo que hay que vivir hoy en día. Y aquí me quiero enfocar en algo, aquí siempre se está, en este, en este consejo se ha estado hablando de, de que falta eh, ese empuje del profesor a los alumnos y del director también obviamente. Pero también aquí también yo creo que falta algo también de la motivación y de la voluntad de los, de los padres también. Lo voy a poner como, por ejemplo, yo en esa instancia, estoy hablando de como 15, 20 años atrás, quizás a pros, eh, yo iba, eh, recorría, mi, cuando venía a entrenar eh, en la pista, en el atletismo y todo el tema, eh, venía en mi bicicleta, nos juntábamos tres niños y veníamos en la bicicleta uno atrás uno, y uno iba a manejar. Bien. Los poníamos de acuerdo, porque no teníamos los recursos, no teníamos lo para, eh, para ah. movilizarlo, era nuestro medio de... de la bicicleta en este caso, sino de lo contrario a pie. Entonces, y ahí, claro, pero ahí, ahí está la voluntad de cada niño, las ganas de ponerle y todo el tema. Entonces, hay una falta una motivación. Y claro, porque el empuje era, era, en, este, en esa instancia eran mis padres. Anda, si te gusta, anda, bueno, y todo el tema. Y lo otro, la voluntad, aquí iba la voluntad del profesor también. En esa instancia era, mi profesor era Jaime Gajardo, y si no yo no iba a un entrenamiento, al otro día me, me ganaba un coscorrón. Así era me ganaba un cocorrón. Y las ganas que el, el, el entrenador también le ponía al, al deportista, no sé, por el, el aquí yo creo que don Fabián lo conoció, Jaime Jardol, Palta, <laughs> y él le dijo, pícale, 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 pero él le ponía ganas, le ponía empuje. Hoy en día no he visto eso en los profesores. Entonces, por eso aquí falta eso. Obviamente nosotros como municipalidad, alcalde, municipio y todo el tema... Tenemos que darle los medios también a, al director, el empuje, qué está pasando, como dijo, hay que apretar el botón eh, verde en este caso para que eso se dé inicio, eh, para que los profesores le pongan más ganas y se recupere esta linda actividad lo que es el, el deporte, el atletismo. Obviamente los otros deportes también que están, pero el atletismo hoy en día se ha estado perdiendo y tenemos que recuperar la, la pista de recortar, porque cada deportista... Eh, que sale a, a competir en la, en la, afuera, la mayoría, el 90% hoy en día, con donde uno va a competir, eh, no sé, provincial, regional y todo el tema, están pistas con recortán y acá tenemos con una de maicillo. Ya nos cambia o ya les cambia el, el, la, la competición porque ya no es lo mismo, porque acá están entrenando en una de maicillo y allá van a ir a competir con una eh, de recortán. Entonces, eso más o menos quería saber, eh, hacerle llegar más o menos mi relato y para que saquen su análisis. Y yo sé que muchos saben que es más o menos así la cosa. Y falta voluntad. Hoy en día los niños también son un poquito, eh, hay que reconocerlo, son un poquito eh, más delicados, pero también falta la voluntad de ellos y de los padres. Eso. Bien. Gracias. Concejal Richard. Gracias, presidente. Bueno, saludar a, a, a todos los que hoy día han llegado a este consejo, especialmente los encargados del deporte en la comuna. Creo que el plan, algo ya lo conocíamos, eh, eh, pero creo que falta una instancia que hoy en día desafortunadamente está llegando ya a los recintos deportivos. La situación que tenemos eh, problemática en la comuna está llegando a los recintos deportivos. Entonces no veo en este plan de trabajo eh, los encargados de fiscalizar que se cumplan algunas normas dentro de los recintos. Hace poco hubo un campeonato de básquetbol, se acusó el consumo de drogas y alcohol dentro del recinto, lo que está por ley prohibido. En el estadio, quienes hemos dicho, en más de alguna oportunidad, también aparece alcohol y más de algún cigarrillo. Entonces, creo que falta el ente que tenga que controlar este tipo de situaciones dentro de nuestros recintos deportivos y que no se haga vista gorda. Hace poco, a través del de periódico Zona Cero, eh, conocimos por declaraciones de Luis Barra un sinnúmero de falencias en el polideportivo. Entonces, tiene que haber un ente que se preocupe de ir recuperando todas esas fallas. Eh, sabemos de que hay un proyecto para recuperar nuestro estadio Enriquedón, pero insisto, así como se está trabajando con el Departamento de Seguridad Pública, es necesario hoy en día, en los recintos también que exista este tipo de, de personas que puedan controlar estas situaciones porque a veces la encargada en este caso el deportivo no crea que no creo que le vayan a hacer caso y menos y, y, y lo otro es que eh, quienes solicitan el recinto que se hagan responsables Así como nosotros eh, cada vez que nos piden autorización para algún tipo de baile con venta de alcohol, eh, le exigimos con un documento que el, los, los organizadores se hagan responsables. Entonces eso ya es necesario porque desafortunadamente eh, la droga y el alcohol nos está invadiendo en todos los sectores, incluso en los deportes. Ahora, no podemos hablar mucho de infraestructura. Cuando vemos, por ejemplo, el Campeonato Nacional de Fútbol nuestro, ¿eh? que pretendemos llegar a un mundial, ¿cómo se están mostrando las canchas en este minuto? Entonces, eh, de repente no podemos pedir más de lo que de lo que se pueda. Ellos, se supone que ellos son profesionales y se dedican a eso, y no tenemos ni un estadio en condiciones de poder eh, enfrentar a un mundial de fútbol. Eh, pensar que eh, educación deja de pertenecer al municipio. Entonces, ¿cómo vamos a exigirle a los profesores que cumplan? Con esta misión, entonces creo que el trabajo va a ir más arriba, alcalde, vamos a tener que intentar llegar a los ministerios para que de ahí, de una u otra forma, eh, se exija eh, tiempo más eh, dedicado a los deportes. Creo que los recintos están, me parece muy bien la idea de aprovechar los establecimientos educacionales, no puede ser que en verano estén cerrados los colegios, no estén disponibles las canchas, y así como hay varias juntas de vecinos, clubes deportivos que administran estos recintos, bueno. Habrá que exigirles que cumplan con ciertas normas. Y hay algunas ofertas que se anunciaron con Bob y platillos algún tiempo atrás, por ejemplo, ya que Rodrigo hablaba de la falta de la zona sur, yo me acuerdo que la CMPC había ofrecido el, el, el recinto que está en Quebrada Onda, que se utilizara. No sé qué, qué pasó con eso. Tengo entendido que en la zona sur pasa lo mismo, hay terreno suficiente, entonces de una u otra forma también está la posibilidad de, 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 de poder contar con más recintos deportivos, pero yo insisto, creo que en este programa solo falta el ente que va a fiscalizar que se cumplan las normas dentro de los recintos en cada actividad deportiva. Eso. Concejal Alejandro. Sí, perdón, perdón. Gracias, presidente. Bueno, muy interesante lo que dice Richard eh, respecto del tema del consumo de drogas, alcohol y cigarrillos dentro de los estadios y los recintos deportivos. Hace un par de semanas, por instrucción del presidente y alcalde, tuve que mandarle un oficio cuero diablo a la asociación de fútbol, al presidente de la asociación de fútbol, respecto de lo que está pasando en el estadio Enrique Dón. Creo que hemos conversado con Miguel Ángel, que es su administrador. La ingesta de alcohol ahí es de media Todos los fines de semana pasaba lo mismo en el gimnasio, me decía Miguel Ángel, encontraba botellas de whisky, los camarines vacías, etc. En el estadio yo sigo viendo que las cervezas desfilan. Y pasan, y yo cuando les paro el carro que han que te metí viejo tal por cual, esto es de todo, qué sé yo, etcétera, 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 un largo, etcétera la ley, la legislación hoy día prohíbe taxativamente el fumar y el beber alcohol y por supuesto mucho menos las drogas dentro de los recintos deportivos. Es nuestra misión como administradores hacer cumplir aquello, por eso yo hablo de los reglamentos en cada uno de los recintos, y hay que ser taxativo y pesado en hacerlo cumplir, pero necesitamos ayuda. Con Fabián le solicito ayuda también a Carabineros, que rara vez aparece por los recintos deportivos, no aparecen, esa es la verdad, pero tenemos ese, ese gran tema y sobre todo en el Estadio Enriqueón, en ese sector que está instalado como un lugar donde se va a tomar. Es más, todavía seguimos pegándole la pelota, a pesar de los años que tenemos, junto con Fabián en, en Alamea, y el fin de semana me encuentro con que los propios árbitros, dentro de su camarín, fumando y también con nuestros digo, Muchachos, ustedes son los encargados de administrar y de ordenar acá. No pueden estar fumando aquí adentro, ni menos con las chelas en el camarín. Entonces, nos va a costar mucho. Ahí están los reglamentos y tenemos que ser, lamentablemente, Yeclín, Alejandra, Miguel Ángel, pesados y molestar, y molestar, y molestar, insistir. Al fútbol le cayó pésimo que le mandáramos esa carta, pero no importa. Tuvimos la respuesta de uno de los funcionarios de allá, eh, don José Torres, que a raíz de la carta, donde está involucrado alguno de sus familiares también en la ingesta de alcohol, respondió públicamente con otras cosas que no venían al caso, pero fue porque se sintieron muy tocados por aquello. Y no les gusta dejar de tomar alcohol, y no les gusta dejar de llevar cerveza. Y aparecen todos los fines de semana. Y el escándalo fue mayúsculo en la final de Constitución con Unión. Fue mayúsculo en el estadio. Y eso no puede volver a pasar. Así que eh, reglamentos fuertes, con sanciones. Con, eh, incluso el que no los cumpla, que no use más los recientes, O sea, aquí tenemos que ser, así hay es. que ser duro. Lamentablemente es así, pero no se puede hacer de otra manera. No se puede hacer de otra manera. Nosotros peleamos allá en las piscinas también, no adentro, sino que en el estacionamiento, con los asados, con el alcohol, con las drogas, con los balazos. Cuántas veces hemos tenido que coger gente, los camarines, ocultarla porque el otro la andan buscando a matar porque afuera se agarraron que estaban curados y, y peleas por drogas y copete. Entonces pero necesitamos ayuda de cara a enero de las instancias que correspondan para poder hacer cumplir. Pero eso es, 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 un, es, un, es un buen tema, concejal. Gracias. Concejal Alejandro. Eh, gracias, alcalde. Eh, bueno, buenos días. Y qué bueno que estén todos aquí las entidades deportivas. Eh, está clarito el tema estructural, eh, pero también tengo quisiera saber más o menos de la, del presupuesto que maneja, eh, en estos casos, la corporación. Col del deporte. Estamos hablando de que nosotros entregamos 120, mil, 120 millones de pesos, pero cuánto más recibe de subvenciones por otro lado? y qué es lo que se hace con todo ese recurso completo. Porque está dentro de esta estructura. Porque aquí estamos armando el paquete completo. Pero la corporación en sí. Explico, la corporación eh, tiene un balance anual que se entrega todos los años a control interno sí. y ahí está, ¿no es cierto?, cuánto generamos, cuánto nos entrega la municipalidad ha sido muy variable, muy variable. Hay años cuando se partió con los proyectos en que hemos recibido 80 millones de la municipalidad y mil millones externos cuando se construyó la piscina. Otros años que hemos recibido cuando hemos obtenido proyectos para la cancha de Santa Olga, por ejemplo, solo para esa cancha con las donaciones 120. Otros años en que hemos recibido 40 millones para proyectos, funcionamiento, etcétera. Es variable. ¿ya? En los últimos años de pandemia hemos recibido prácticamente nada. De, aparte de lo de la municipalidad, hemos vivido con la subvención municipal. Por lo tanto, eh, en años normales, eh, siempre hasta hoy ha sido mucho más la generación externa que lo que nos entrega la municipalidad. ya eh, Hemos recibido aproximadamente por fondos externos alrededor de unos 1.400 millones, eh, entre todos los proyectos que hemos hecho, eh, y por la municipalidad 810 años o, o 900 millones. Eh, ha sido hasta ahora, pero es variable. Este año no sabemos. Este año no sabemos. Estamos partiendo. Sabemos que tenemos los 120 millones que ustedes nos aprobaron. Eh, habremos generado este primer mes, profesora, 5 o 6 millones, hasta ahora, enero o febrero lo que llevamos, pero no sabemos para adelante. Se vienen los proyectos eh, con Deporte, lo que podamos obtener, donaciones, etcétera, Que de momento estamos. No podemos postular a nada por el tema que ustedes bien saben, que no teníamos el directorio completo, que se completó. Muchas gracias. Estamos ahora en proceso. La ciudad de ya se le entregaron todos los papeles para que los mande a Santiago y poder tener nuevamente nuestra vigencia, con la cual podríamos empezar a postular una vez que la tengamos a, a nuevos recursos. Mientras tanto, estamos ahí. Por lo tanto, no podría responder este año cuánto va a ser. Bueno, ahí, ahí está la tarea. Eh, pero el otro es el. Qué bueno que lo mencionó con el tema la, de la vigencia, porque eso es lo que nos faltaba saber si ya estaba listo, porque la verdad las cosas que quedaron, quedaron de presentar los, los representantes del Consejo eh, ante usted, al directorio en estos casos. Y por supuesto, el sí. sí. El presidente lo, se dio el oficio, se presentaron, hubo reunión ya de, del nuevo directorio, la nueva mesa, se constituyó el nuevo directorio, eh, quedó uno de los representantes de ustedes como secretario, que es el señor. Eh, Ricardo Garrido, Ricardo Garrido, vicepresidente eh, José Vascuñán, que reemplazó a Juan Villena, bueno, presidente don Fabián, y el tesorero se mantiene el que estaba, que es Juan Luis Aravena. Y los retos son todos directores, Jonathan tafre quedó como primer director, así que eso está conformado, se ofició inmediatamente a Secretaría Municipal, a la señora Alda, para que continúe con el proceso. Y está en este minuto en, esa, en ese proceso interés. Proceso de vigencia. De vigencia, sí. Espectacular. Pero está todo eso. Y bueno, sí. eh, lo otro con respecto a la infraestructura. Eh, siempre hemos estado hablando, sí. bueno, y yo lo llevaba muchas veces aquí al Consejo, eh, donde obviamente ocupamos mucho los recintos deportivos, pero también se, se destruyen o se desgastan con el tiempo. Eh, y para eso necesitamos recursos. Eh, hay recintos deportivos que no están dentro de la ordenanza. Por ejemplo, el Polideportivo, vuelvo a insistir, y el Estadio Motón. Por lo cual, eh, eso necesita también que tengan mantención. Eh, y al estar dentro de la ordenanza hay un cobro. Y aquí es donde en la estructura eh, dice que se va a cobrar a quienes, y a quienes no. Eso, bueno, no nos lo dice. Pero eso creo que es una materia que yo creo que deben tener más o menos clara, para que, o sea, no creo que más allá de un mes deberá estar este, esta estructura lista, porque no están todos los antecedentes para, para saber a quiénes se les puede cobrar y a quiénes no se les debiera cobrar. Eh, para el uso del adecuado del recinto deportivo. No sé si eso ya lo, lo pueden materializar pronto. César tú la mano. No, eh eh, me imagino que eso es la propuesta que tendrán que hacer ustedes de la corporación de exacto, ver... eso es lo que aparece, o sea, claro. dentro de los reglamentos de uso de los recintos, ¿a quiénes se les va a otorgar? gratuidad exacto. y a quiénes se les va a cobrar. Exacto. Dentro de los reglamentos, en la corporación los tenemos, en los otros recintos no los no, no están, por ejemplo, es, existe claramente quienes están gratuitos, poblaciones con capacidad diferente, adultos mayores, rama de natación, escolares y no me acuerdo quién, qué otros grupos más. Eh, capacidad diferente, dije, en fin. ¿Y quiénes pagan? Las empresas que quieran utilizar y arrendar los recintos, los Perfecto. particulares que tengan las posibilidades de pagar. Eso Exacto. está claramente estipulado. ¿Cuánto pagan? También se le entregó al Consejo y dijo: van bueno, a pagar 3.000 pesos, 2.000 que se yo, en las piscinas chicas, eh, rebaja de adultos mayores en las piscinas cuando sean particulares al, al 50%. Está clarito. Empresas particulares que quieran arrendar el mutrón, también tienen un, un cobro, etcétera. Hay un reglamento claro. Es eh, lo mismo que tenemos que establecer. Tenemos que establecer, no está establecido con los otros recintos. O vamos a entregar gratuidad para todos, algunos van a pagar o no. Eso es lo que estamos trabajando dentro de este eh, nuevo plan y nuestro organigrama. De Hay una ordenanza municipal, ¿no es cierto? Eh, entonces, tenemos, eso tenemos que definirlo. Yo creo que eso es lo más pronto. Es lo más pronto que, que podría estar solucionado. Es lógico, esto tenemos, de aquí, estamos trabajando en ello, de aquí a un sí. mes, un mes y medio, tenemos que tenerlo sancionado. Y, y, y consensuado con todas las bases, con los dirigentes deportivos, con los, con los dirigentes de la corporación, y con las bases. Entre todos vamos a armar esto, así como por ejemplo con la corporación cada año en la primera reunión que tenemos nos ponemos de acuerdo en las cuotas sociales. Han dicho todos los años, fíjense que mejor no cobremos, cero, cero. Es prerrogativa, somos súper democráticos. Me parece. Se fija la cuota, o se cobra o no se cobra. Está definido no cobrar cuotas, no hay cuotas sociales hasta el próximo año. Exacto, me parece. Presidente. Estaremos pendientes de ese tema. Eso... Bien. Eh, gracias, concejal. Eh, un alcance con esto que la idea que, que se transmite al Consejo, la idea que se hable de deporte aquí abiertamente y transversalmente es para que todos, primero, sepamos lo, lo que tenemos y sepamos para dónde vamos, cuáles son las metas. Y en el afán de transparentar todo, yo ahí eh, tengo diferencias con este tema de, la, de los recursos. Creo que la corporación ha mirado por mucho tiempo hacia atrás. Ha ido, ha ido avanzando, caminando, pero mirando para atrás. ¿En qué? En el tema de los recursos. Si bien es cierto Arauzco puso las lucas al inicio con el tema de la, de la piscina y todo, y de ahí nunca más. Nunca más. Entonces, nosotros no podemos seguir hablando 30, 40 años de que partimos, que tenemos, que no, eh, a través de la ley de donación nos entregaron 900 millones de pesos y que ese es como el capital. Eso fue un tema circunstancial, fue un tema terremoto, fue un tema tsunami, fue un tema que, que claro, está eh, la figura eh, para poder descargar los impuestos, que me parece bien, eso se agradece, pero insisto, no puede ser la bandera de lucha de la, de la corporación que eso es el ingreso. Porque si sacamos eso de la escena, nos quedamos prácticamente con muy poco ingreso. Entonces, insisto, con el afán de transparentar todo esto el tema de la cancha de Santa Olga, el tema de las piscinas, hay que sacarlos del discurso. Porque en el fondo estamos tratando de decir, estamos súper bien, y en el fondo no es así. Nosotros no capturamos recursos a través de la corporación, esa es la realidad. Capturar 20 millones, 15 millones, 30 millones, y de los cuales por concepto de ingresos muchos son por uso de la piscina, que yo creo que de los ingresos que recibimos externos. Es por uso de, de, de la propia implementación deportiva. Eh, no es un tema eh, sano contablemente o financieramente. Entonces, si queremos avanzar, hay que ser más ambiciosos, ponerse metas más altas e ir a buscar recursos. Esa pega, eh, estimado Luis, secretario ejecutivo, usted que está a cargo de todo este tema, es lo que tiene que encabezar. Nada más desde de tanta disculpa que para atrás, que Arauco, que. que no, no, eso no nos sirve para nada, porque aquí hay corporaciones en la región que tienen ya la maquinita armada y están pero con mucha hambre para ir a buscar lucas, y nosotros no lo hemos hecho. Entonces, desde mi perspectiva como presidente de la corporación, que el rol que cumplo por orgánica, yo voy a empujar en esa dirección. No me voy a quedar tranquilo porque todos los que están bajo este alero del deporte tienen capacidades, hay profesores, hay personas expertas en la captura de recursos y no podemos seguir quedándonos con esta quietud, con este silencio. No, mira, en realidad nos dieron hace 10, 12 años atrás tanta plata y por lo tanto estamos re bien. O sea, eh, eso es por un lado. Y, y siguiendo con la línea eh, de financiera, que es lo que hablaba Alejandro, el, el deporte en la comuna, haciendo un cálculo así grueso. Deben ser alrededor de la inversión que tienen al año, alrededor de los 400 millones de pesos. Por ahí de andar. Si es que quedó corto. Entonces, la pregunta es: ¿dónde están esos 400 millones de pesos? ¿Dónde quedan? ¿Quién los recibe? ¿Por qué hay disciplinas deportivas que siempre tocan una mascada grande de la torta? ¿Qué pasa con la otra disciplina deportiva? ¿Qué pasa con el deporte formativo? ¿Por qué no tenemos escuelas formativas y no estamos yendo solamente a la competencia arriba? Entonces, ¿para qué invitamos a extraescolar si no nos vamos a preocupar de lo formativo? Entonces, esas son las preguntas que hay que despejar. ¿Cómo se despejan? En un proceso. Sacando a la, a la cancha, sacando, diciéndolo deportivamente, sacando arriba de la mesa eh, estos temas, hay que transparentarlo. ¿Por qué el gobierno regional que es un tema que se ha discutido a nivel región. ¿Por qué el gobierno regional eh, eh, prioriza algunas disciplinas deportivas y otras no? ¿Por qué eh, eh, Tatina hablaba de, de los directores? Eh, y ahí el tema es bien simple. Ahí tenemos un modelo educacional que empuja a lo académico. Ese es el tema de fondo. Y que saca todo. Esto, pregúntenle a cualquier profesor de educación física le dicen, oye, eh, tengo ahora en entrenamiento y día de 4 o 5 de gimnasia. Profesor, no, porque tenemos que ensayar el CIMSE. Por lo tanto, los niños no van. Esa es la realidad. Entonces, ¿cómo recuperamos la cultura? ¿Cómo recuperamos el arte? ¿Cómo recuperamos el deporte? Es arriba de la mesa, conversemos, porque una cosa es la política pública arriba y que claramente cuando uno conversa técnicamente con la JEC, la Jornada Escolar Completa, que se suponía que era el gran invento para poder solucionar... Fue lo peor. Lo único que ha hecho es encerrar a los niños, encerrarlos con que tienen que matemática, lenguaje. Matemática, lenguaje, matemática. eso. Y todas estas otras aristas deportivas, culturales, quedaron de lado. Entonces, el tema de fondo aquí tiene que ver con eso. Y como somos reproductores de un modelo, le damos y le damos con lo mismo y, y ojo que no tenemos ningún resultado. Hemos metido a los cabros chicos los celulares, los encerrado en sus piezas cero socialización, menos deporte, etcétera Entonces aquí eh, yo algo apunto a lo que decía también Lorenzo, concejal Lorenzo, uno cuando chico caminaba 15, 20 cuadras para ir a jugar a una cancha en un campeonato y ahora no, si no van en furgón no pueden ir. Hasta o sea, con uno, rotas. uno como profe caminaba con los equipos de básquetbol por todos lados de la ciudad, con las pelotas y los bolsos al hombro, aquí vamos dándole y no un problema y nadie dijo nada. Entonces ahora es como oh, un escándalo. No, es que los niños tienen que ir en furgón. Si no, se, les puede, se pueden torcer, los miran feo, que les sirvan, etcétera. Esos temas, esos hábitos que se perdieron, que eran buenos hábitos, que había más sacrificio, es lo que hay que recuperar. Pero hay que recuperarlo íntegramente desde la educación. Ahí es donde tenemos que dar la pelea. Por eso es importante este tema. Eh, eh, Tatín, ya ahí estoy en desacuerdo contigo cuando tú dices, no, es que tienes que estar los recursos, si no, no podemos, y que tienen que el transporte, eso se tiene que arreglar y lo veremos ahí, pero aquí no pueden haber excusa de una escuela municipal de que no va a participar porque no tiene furgón. Ahí hay un tema de gestión. Por eso es importante el calendario, por eso el calendario tiene que estar la primera semana de marzo, porque la primera semana de marzo, personalmente, ya lo hablamos con la directora, vamos a hacer la reunión con los directores y le vamos a decir, señores directores, aquí están los campeonatos y aquí están las fechas. Aquí está eh, el torneo de ajedrez, aquí está la competencia de música, aquí está el tema de teatro, aquí está el tema de atletismo, con tiempo. Ellos tendrán que gestionarlo. Si aquí los directores eh, también tienen un proceso de cambio, se si tienen que hacer cargo de cada establecimiento, eh, no anónimamente o no eh, indirectamente como ocurría antes. Ahora son ellos los que, con este nuevo cambio del SLEP, son ellos los que tienen que eh, direccionar su establecimiento. Entonces este año que es de tránsito lo vamos a tratar de abordar eh, de todas las aristas para que puedan eh, existir una mirada común, pero ahí yo insisto es bueno que nos digamos las verdades, no 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 no, no nos engañemos con esto. Sí, aquí tenemos una debilidad enorme en el tema de captura de recursos desde la corporación. Eso es un, es un tema importante y ojo que tiene que haber autonomía en esto, de lo contrario, eh, este tema no, no, no resiste. Esta lógica de, de traspasar y traspasar y traspasar recursos eh, eh, es como, ¿y bueno, cuál es el resultado? Aquí hay, hay platas públicas. Cada peso público tiene que tener una justificación. Cada peso público tiene, Y aquí hemos llevado años eh, en que eso no ha ocurrido. El otro día, eh, en Zona Cero, se levantó una tremenda editorial por falencias estructurales del polideportivo. Y queda la duda como diciendo: Pucha, esto está todo malo. O sea, yo lo hablé con su director presente acá y le dije, yo no estoy de acuerdo, porque en ningún momento habla de que esto viene en un descuido de años atrás, años que eso estuvo abandonado. Y resulta que eso no se dice. Las llaves, el tema de las salas de máquina, hay una polea del tablero que está con un cordel amarrado. Entonces, ¿para qué vamos a echar en más detalle? Entonces, creo yo que... Tenemos que ser transparentes y decirnos, esto es lo que está mal, ¿cómo lo arreglamos? Y la única manera de arreglarlo es que exista eh, una planificación de la actividad. ¿Qué es lo que logra uno cuando hay planificación? Logra autonomía. Y eso es lo que no tenemos en estos momentos. No existe autonomía de parte del deporte. Dependen de... Y eso es lo que hay que revertir. ¿Cómo se revierte? Con las personas que están a cargo, que conocen muy bien esto por años. Porque han estado en las dos caras de la moneda, con hartos recursos, con pocos recursos, se la saben todas. Bueno, eso hay que sentarse, planificar, para llegar a tener autonomía y con eso tener un tener el sello comunal de la ciudad del deporte. Porque, ojo, hay instituciones que lo tienen. Hay dos o tres instituciones que aquí en la comuna tienen muchos sellos deportivos, pero comunalmente no lo tenemos. Y este tiene, este tema tiene que, tiene que chorrear para todos. Eh, y ahí creo yo que vamos a estar hablando, y esto es un proceso largo, no es de un año ni dos años, aquí mínimo hay tres años, mínimo, hay tres años de, de andar para que este tema pudiese tener una mirada distinta, porque hay que cambiar hábitos también, eh, de distinta índole que tenemos eh, en, en la comuna. Eh, don César, después... Sí. Sí, no, eh, ya que bajó la, 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 la pelota al suelo, hablando de deportes. Eh, eh, yo, yo, me recuerdo la, la corporación, se creó de, la de deportes, precisamente como dice el alcalde, para cuando la CELCO quiso donarnos re, recursos a través de esto. Entonces la, 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 se, la ley de donaciones permitió que ellos pudieran recuperar estos eh, a través de los impuestos, recuperar ese dinero. Se creó con esa finalidad hace mucho tiempo atrás. Y señalar que las corporaciones de deportes son corporaciones de derecho privado que administran los recursos de esa institución. Por lo tanto, es una institución totalmente distinta al municipio. Y en ese sentido, ¿no es cierto? Eh, eh, la corporación con su presidente, con este directorio, con esta cantidad de, de miembros, ¿no es cierto?, que son de distintas ramas, administran el tema. Pero la municipalidad lo que está haciendo hoy día está entregando una política de deportes que es general, es general y es buena. Pero sí, y ahí tengo en esta estructura que se está definiendo, que se está armando. Hay que definir bien los roles. La, la corporación de deporte con su secretario ejecutivo tiene sus funciones y sus tareas y el municipio tiene otras. Entonces hay que buscar un rol. Quien va a administrar este tema tiene que tener responsabilidad de municipal. Yo voy a esa línea. Entonces va a haber que definirlo bien. ¿Por qué? Porque los bienes municipales, como lo hemos señalado bastante tiempo atrás, que los recintos deportivos existen algunas ordenanzas. El uso de los recintos deportivos hay que señalar que son bienes fiscales municipales. Y todo bien municipal debe ser administrado de tal forma que genere ingresos. Nosotros tenemos arriendos de cancha y distintas eh, eh, actividades. Y esos recursos ingresan a la tesorería municipal. Por eso el manejo de los recintos deportivos, independientemente de la política que se está instaurando hoy día, debe ser por funcionarios municipales con responsabilidad administrativa. Eh, y, y, y la coordinación de esto, eh, para el tema de las compras, del financiamiento, todo debe ser... Administrado por este tipo de personas, esta figura, que en el momento va a tener que definirse. Entiendo que hoy día están eh, planificando, estructurando una política grande, donde hoy día el señor Barra, está, que es de la corporación, está eh, viendo este tema, pero el día de mañana tiene que estructurarse desde el punto de vista legal, de un funcionario municipal, sea el señor Barra o sea otro. Eso. Eh, Concejal Rodrigo. Sí, eh, bueno, precisamente mi consulta de delante es más o menos lo que indica César, quizás de esa incompatibilidad administrativa que pueda haber. Yo creo que es un tema que hay que irlo aclarando también en el tiempo administrativamente. Eh, para terminar las consultas, algunos puntos que, que quedaron eh, en el aire un poquitito. Si bien es cierto esto, sabemos que es un proyecto de largo aliento que va a tener resultados eh, bien a futuro, creo que hay cosas inmediatas. Que debemos empezar a trabajar desde ahora. Y creo que hay prioridades. Una es la mantención de los recintos deportivos. Recién el alcalde mencionaba el tema del polideportivo. Creo que no podemos ponernos la venda a los ojos y falta mantención en un recinto deportivo de una infraestructura importante para, para nuestros deportistas. Y creo que tenemos que hincarle el diente a eso. Y como usted decía, alcalde, no hay que mirar para atrás. Que no nos interese que este problema viene de atrás, tratemos de solucionarlo ahora, ya. Creo que ese es uno de los objetivos para este año eh, como prioridad y creo que se puede hacer. No puede ser que sigamos eh, eh, manteniendo en malas condiciones un gran recinto deportivo. Lo otro, en Santa Olga, también tenemos problemas con los camarines, con los baños. Creo que también hay que intervenir y eso lo podemos hacer este año. Eh, en Putú también hay alguna falencia. En nuestro propio estadio Enrique Don Miller todavía está una charretería que está hace muchos años ahí y todavía no se limpia ese sector. No hay área verde. Perfectamente podríamos tener un cierre, un cerco verde en, en, la, en la reja que separa, ¿no es cierto? La cancha con, con la tribuna. Creo que son cosas que debemos hacer. Son cosas que están al alcance de la mano, pero no las estamos ejecutando y se necesitan para nuestros principales recintos deportivos. Entonces creo que sería importante, por lo menos este año, eh, tener un presupuesto de cómo hacemos estas mejoras, sabiendo que vienen proyectos de mejoras definitivas, pero creo que tenemos la capacidad para hacer estas mejoras que son eh, prioritarias para que mantener nuestros recintos, por lo menos, más cómodos y agradables a nuestros deportistas y a las personas que van a apreciar el deporte. Creo que eso lo podemos hacer. Lo otro, con respecto a las becas deportivas, creo que tenemos que hacer un cambio al reglamento de las becas deportivas. Creo que eh, necesitamos darle apertura a otras disciplinas deportivas que no pueden postular tan fácil a estas becas deportivas. Creo que hay que eh, mejorarla, hay que adecuarla. Y creo que debemos empezar a trabajar en ese sentido ya. Eh, muchas veces se criticó que... Estaban eh, apuntadas mucho al canotaje, al deporte de élite. Eh, nosotros asumimos esa responsabilidad también como Consejo Municipal, eh, pero creo que ya es hora de cambiar un poquitito el reglamento para que otras disciplinas deportivas también puedan postular y verse beneficiadas con estas becas deportivas. Eh, lo otro, creo que se necesita, y creo que puede que ya lo estén conversando, lo estén coordinando más equidad con respecto a las horas que se le otorgan a las distintas escuelas deportivas en nuestros recintos deportivos. Creo que anteriormente eh, hay algunas escuelas que eh, tenían mucho más beneficios con las horas de utilización de las canchas respecto a otras. Creo que tenemos que equilibrar el tema de nuestras escuelas deportivas. Son muchas escuelas deportivas, muchos niños pertenecen a estas escuelas deportivas, pero creo que debemos... Eh, tratar de eh, entregarle en forma proporcionada a cada escuela como corresponde y justamente para todos. Eh, lo otro, vi en algún momento de la exposición que se mencionaron las multicanchas de la ciudad. Pero hay varias multicanchas también que existen en los sectores rurales, que también deberían incorporarla a un trabajo en los barrios. Creo que sería bueno tener a alguien o algún tipo de o un equipo, el tema deportivo, que pueda intervenir eh, en las políticas deportivas en los barrios también, para que vayan a la par trabajando con ustedes. Creo que eso es sumamente necesario. Pero también hay que agregar estas multicanchas, que bien es cierto, eh, muchas veces tienen como ato la Junta de Vecinos, los clubes deportivos, pero creo que se puede generar reuniones con ellos, con estas organizaciones, para ir implementando y programando... Eh, trabajo en conjunto eh, en los distintos barrios, ya sea urbanos y rurales. Eh, lo otro, eh, con respecto a, a natación, yo no sé si ya tienen claridad respecto al presupuesto anual por el tema de los profesores que van a estar a, a cargo de, de los distintos talleres, o, eh, tanto para los niños, ¿no es cierto?, y, y para jóvenes. Creo que hay mucho interés de, y ha ido creciendo cada vez más el tema de la natación. Y creo que es importante que eso esté bien conformado y exista claridad respecto al año 2023 de cuál va a ser el presupuesto también para, eh, para los profesores de estos talleres. Y por último, con respecto al tema extraescolar, yo he asistido a varias eh, actividades y creo que es sumamente importante y el tema extraescolar de, debería ser la base por el tema de los niños, eh, de toda esta estructura deportiva. Dentro de lo que es la política y estrategia ¿no es cierto? de la formación. Creo que he sido testigo de que eh, se hace un gran esfuerzo para, eh, para motivar y cautivar a los niños y también, por supuesto, a los directores y profesores. Eh, creo que hay que hincar el diente ahí, creo que hay que ver la posibilidad de ver cómo podemos potenciar más el deporte extraescolar en nuestra comuna, eh, porque creo que es importantísimo. Y lo otro, para culminar, yo creo que. Eh, Constitución es cuna de grandes deportistas y hace mucho tiempo que viene siendo así. Yo me imagino cómo eh, subiría la cantidad de grandes deportistas si pudiésemos enfocar realmente como queremos el deporte en nuestra comuna, si mejoramos nuestra infraestructura, porque los grandes deportistas que han surgido en los últimos tiempos prácticamente ha sido por su propia voluntad y creo que si esa Voluntad y ese talento lo complementamos con infraestructura y con una estrategia deportiva como corresponde. Creo que vamos a tener muchos más campeones en nuestra ciudad. Eh, Concejal Michael, para ir cerrando. Bueno, eh, para ir cerrando, señor alcalde, eh, también hacerle la pregunta. Yo creo que el problema más, más a fondo que vamos a tener este año como corporación va a ser el tema de transporte. Porque. <coughs> Porque como usted dice, cada día más van creciendo nuevas ramas deportivas. Y así como es recreativo, después pasa a ser formativo. Y posteriormente eso, eso formativo quiere competir. Y es algo obvio. Entonces, ¿no tienen una planificación deportiva como otros deportes que son más de alto rendimiento? Que le, le, a usted le van a pasar un plan de trabajo a las competencias que van a ir durante el año. No, porque el deporte eh, formativo, o sea, recreativo funciona que este fin de semana vamos a hacer un campeonato en Talca. Y, y sabe lo. El, el, el club sabe cuatro o cinco días antes o tres días antes. Y, ¿Y a dónde iba a llegar acá la municipalidad? Señor alcalde, necesito transporte. Entonces, eh, como dice ahora, el transporte va a pasar por la corporación, ¿o no? ¿Por Luis Barra? O va a pasar por acá. Cuando una, un, un club deportivo o una asociación no Nosotros... se Concejal, nosotros durante todo este año vamos a seguir apoyando todo lo que el transporte no transporte. La, la capacidad de la corporación en ese sentido es, es limitada. Entonces nosotros vamos a seguir apoyando... ¿Las solicitudes van a llegar acá o a la corporación? Por eso hablábamos que a fin de año vamos a tener claridad en el tema financiero. Y claridad por ítem, que, que es lo que se requiere. Y por lo tanto, la lógica sigue. Mm. Va a Yo seguir... creo que, que ahí, alcalde, hay que hacer un, un pequeño esfuerzo y, y hacer un, un, poco, un poco más de inversión, porque es el problema que tenemos a diario. Porque hay muchas disciplinas deportivas que han que han y que han nacido aquí en la comuna, que antes no se practicaban, y están pidiendo transporte. Y ese es el problema eh, a menudo que está es como lo más rápido que, que piden los deportistas transporte porque siempre eh, se generan competencias los fines de semana y son y como es, son deportes formativos y también son algunos recreativos no, no no tienen una planificación anual de las competencias que han ido a competir entonces son competencias que se hacen hoy día íbamos a hacer una competencia en Concepción un día vamos a hacer una en Talca una en Curicó y así entonces muchas veces se encuentran que no tienen el transporte ni los recursos para viajar entonces, sí, ahí, oh, claro. ahí hay que apuntar, yo creo que ese, ese es el financiamiento, más que incluso yo escuchaba en la, en la reunión que tuvimos de, de deporte, que eso es lo que pedían más los clubes de transporte, que es lo que más necesitan hoy en día. Bien, okay. esa es la autonomía, exactamente. Mm. Eh, para cerrar, eh, para, eh, ¿Para Miguel, lo por lo favor, de... autorización para que hable don Miguel. Okay. Don Carlos dice que no. Buenos días. Honorable Consejo, señor alcalde y directores de deporte, de educación. Eh, en realidad se ha tocado varios puntos acá en eh, cuanto a infraestructura y parece que fuera todo caótico, pero en realidad llevamos un año y medio funcionando. Eh, muchas disciplinas, yo creo que la mayoría, eh, ha concretado todos sus sus campeonatos, todas sus actividades las han hecho normalmente. Y hay cosas, claro, como se van utilizando, por ejemplo, el Polideportivo, eh, cuando yo asumí la administración, eh, de 20 bicicletas recibí 8 en buen estado. Habían 12 que estaban totalmente destruidas, o sea, malas, inutilizables. También de las trotadoras, ¿no es cierto?, siempre existieron tres trotadoras. Y de las tres habían dos malas, dos y media, porque una funcionaba, pero al subirse se chantaba, no daba vueltas, no giraba. En el fondo estaban las tres malas. Máquinas de acondicionamiento físico, eh, había una mala y se echó a perder otra. En cuanto al tema de que salió en el Polideportivo, ¿no es cierto? Una portada en, en el diario Zona Cero no, no tenía la la oportunidad de conversar con don Luis Victoriano, pero yo creo que debió haber pedido más información antes de hacer una publicación tan caótica, eh, porque eso se echó a perder el 30 de noviembre. Cuando yo recibí eso, se recibió con dos motobombas malas, las cuales hacía funcionar el hidropac, y el hidropac es el que tira la fuerza hacia las duchas. Eh, el 30 de noviembre se echó a perder eso y quedamos prácticamente con el polideportivo sin agua. Hicimos las gestiones acá en la municipalidad, ¿no es cierto? Y nos encontramos con que a esas alturas de, del año ya no, no había presupuesto como para comprar la motobomba o las tres motobombas que, que, que se necesitaban. Y por lo tanto decidimos con el CEPLAC que esa compra se iban a hacer ahora en enero, febrero, durante el verano. Y para ser, salir del paso, se hizo bajo operaciones, se hizo un, un bypass, ¿no es cierto?, para que funcionara con la presión de la calle. Entonces así se le dio eh, surgimiento y seguir usando el polideportivo para que tuviera el agua. Entonces esa es la respuesta y obviamente yo estaba de vacaciones y, y salió la información errónea a mi parecer. Eh, esa es la respuesta que, que debiera saber la comunidad. El tema de los otros recintos, por ejemplo, el, el, el estadio Santa Olga, eh, concejal Veloso, está habilitado, los camarines, ya se cambió la fosa, que eso al hacer los gaviones, la empresa eh, ejecutante eh, los rompió y, y no se hizo cargo de eso pero ya el municipio, ¿no es cierto? nosotros hicimos la gestión, cerró, eh, se, se compró la fosa, se arreglaron fueron los técnicos de acá y se estaba, utilizaba 100% está guay, los, los, cam, los camarines bueno. con agua, con ducha, está todo habilitado en el estadio Enrique Don, oh, no, en Santa Olga sigamos, ahora en, en el 30 de enero, el 31 de enero se robaron la, la motobomba que, que hacía funcionar y tuvimos que hacer algo de emergencia con el encargado de mantención, José Torres eh, se instaló una nueva motobomba que no cumple los lo, lo estándares, pero sí sirve para salir del paso, y hemos estado saliendo, y funciona. Los lo eléctricos han tenido que ir varias veces allá, echarla a andar, moverlo, pero eso también está en vías de cotización para la adquisición de esa motobomba. Y en el gimnasio Enrique Don, ¿no es cierto?, se están construyendo los baños, empezó la empresa a ejecutarse los dos baños, y se está construyendo un baño para personas con capacidades diferentes. Se está haciendo el arreglo perimetral por fuera, ¿no es cierto? Y está todo, está todo funcionando. Eh, como le digo, lo que se tocó acá, por ejemplo, el concejal Veloso decía por el proyecto macro que tiene el estadio, nosotros, en mi calidad, yo he eh, participado en ese proyecto con CERPLAC y con la empresa que es de Rancagua, no es cierto, la, la empresa externa que está haciendo el proyecto y hemos dado nuestras ideas también nos hemos juntado y, y está funcionando eso eso de ir a de estar presentado este año, ¿no es cierto? Y en dos, en dos etapas, me parece. Que. Entonces, hemos estado, porque al parecer parece que, que la persona que estaba aquí no ha hecho nada, pero en el fondo se, se han hecho cosas y todo ha ido funcionando. Nunca el año 2022, nunca me han dicho muchos presidentes de clubes, y nadie me lo puede negar, se han utilizado los recintos como nunca. Han tenido todos los equipos que van a Copa Campeones sus recintos para entrenar, ya sea cabecera, cancha, en Putú, en Carrizal o en cualquier estadio, en el Mutrun, ¿no es cierto? Entonces, han tenido el espacio suficiente para entrenar. Ahora, el tema de las escuelas de fútbol, siempre eh, hemos tenido en invierno el estadio El Mutrur, ¿no es cierto? Yo espero que ahora, con la iluminación que viene, se pueda ocupar en la noche y tener más capacidad de horarios para que puedan entrenar. Eso es efectivo. Y, y así yo puedo enumerar varias cosas y yo lo que veo eh, complicado, y aquí lo tocó el concejal Richard, es el tema del alcohol y las drogas en las tribunas. Personalmente me he presentado ante la Asociación de Fútbol con todo su presidente, con todo su directorio, y les he hecho, les he hecho ver la, la molestia que hay de parte nuestra como administración de recinto por el tema del control. Porque yo veo pasar gente con con latas de cerveza, con packs de cerveza a las tribunas, ¿no es cierto? Veo que entran, eh, entran como Pedro por su casa, por la puerta, en donde están vendiendo las entradas y ahí no hay control. Entiendo que Carabineros tampoco eh, siempre no, no va, en definitiva Carabineros no asiste. Varias veces lo hemos llamado porque tenemos finales. Una vez fue a la Liga Deportiva pero se quedó al lado afuera, no hizo ingreso y después se fue. Yo personalmente con el presidente de la liga fuimos a solicitar al mayor de carabineros de ese entonces y así en la falencia que tenemos es seguridad. Seguridad porque muchas veces yo le digo a los porteros, pero ¿cómo ha visto a vista ustedes llegan y les meten el, el, el trago ahí? ¿Y qué le vamos a hacer si se ponen choro y somos dos aquí en la puerta? Entonces yo le pedí a don Víctor Rodríguez a todo el cuerpo de, si van a hacer dos equipos, cuatro. O sea, que, que aumenten el número de personas, que tengan más control en el ingreso, que alguna vez al ingresar no salgan y no, no se les permita salir a la gente porque van a comprar trago y vuelven nuevamente con trago. Entonces, ese es un tema que, que acá, el, como consejo, debieran llamar a Carabineros y, y, y ponerle un poquito más. Lo otro, que los recursos no alcanzan. Me, yo creo que, que siempre vamos a tener a fin de año, como todos decían y bien decían, vamos a tener la claridad de cuánto se, se, se gasta, porque en, en lo, la locomoción, ¿no es cierto?, los ítems de locomoción, yo conversaba con el encargado de movilización, revientan en mayo, en junio, revientan. Y nuevamente que estar haciendo eh, 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 modificaciones presupuestarias. Lo que pasa es que... Yo me atrevería a decir que también ustedes como consejo muchas veces aprueben, aprueben eh, subvenciones para entidades federadas, porque muchas veces hay deportes que no, que se les ocurrió y van, van y, y viajan porque hacen, hacen una actividad que, que se les ocurrió nomás y van a, a competir a Talca, a La Serena o internacionalmente. Entonces esas cosas también ustedes convérselas. Muchas veces uno, pucha, no quiere quedar mal con las instituciones porque detrás hay familias, ¿no es cierto? Ustedes saben a dónde apunto, pero pero por el bien del deporte ustedes apoyen la, la yes. entidades, las entidades federadas. Ah, ese es el tema. Así que más o menos esa es mi opinión, señor alcalde, concejales, y con todo respeto yo les digo eso. Y con Muy... respecto a la chatarrería que está atrás. La, chater... de la... la chatarrería es un tema que, bueno. Eh, se Yo creo que es bueno ahí iniciar algún tipo sí, de gestión para limpiar atrás. Mira, es tanta, concejal Rodrigo, que se ha sacado, pero no se nota. Se ha limpiado, pero no se nota. Entonces, hay muchas cosas que sí, y, y otras que están constantemente, que se, se ocupan y se van a dejar. Se ocupan y se vuelven a dejar, porque no hay otro espacio donde puedan generarse la envergadura. Por ejemplo, había un escenario sí. antiguo Esas que está que ¿Tiene que ver con, hay con cosas, la implementación de bodegas? Operaciones, de operaciones. Eh, el departamento eléctrico, y hay, hay muchas claro, cosas. Claro, yo creo que hay que erradicar un poco ese tema del sí, recinto deportivo. Como que nos no vamos a dar la hablar. tarea ahí a, de, de sacarlo. Lo primero es que hay que hacer un inventario. Ya. Claro, pero lo cosa hicieron cosa los chiquillos, sí, sí lo hicieron. De verdad, claro. Pero hay pura chatarrería. ¿no? No. Bien, eh, gracias gracias Miguel. Gracias. Eh, bueno, a, a, aprovecho a darle la gracia a todos los... Eh, Personas que nos acompañan en el tema deportivo. Eh, creo que este es un tema que hay que seguir dándole. Vamos a tener todo un año por delante con hartos desafíos en esta área para ordenarnos y que todo esto eh, termine como un beneficio importante para los vecinos de la comuna, vecinos y vecinas. Así que gracias a usted Y aprovecho de pedir también extensión del Consejo Municipal, señores concejales, porque estamos ya llevamos dos horas y tenemos que solicitar. Alcalde. Cortito sí. antes de terminar, eh, bueno, el punto que tocó Rodrigo sería importante poder eh, juntarnos en una mesa de trabajo junto a la Corporación de Deporte para poder modificar las bases la base de la beca deportiva, sería súper bueno. Eh, esto lo hemos venido pateando hace bastante años y siempre se ha ido la misma, misma beca. Ayer, concejal, eh, lo conversamos aquí, eh, que nos teníamos que poner de acuerdo la última semana de marzo, de febrero, para conversar sobre el tema de la beca, eh, varias becas que tenemos, eh, para que en marzo lleguemos. No, 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 pero en la modificación, a lo mejor eso. todos podemos poner la un punto a de eso, esta, la Eso pase. fue lo que conversamos ayer. Yeah. Sí. Bien, muchas gracias. Eh, el otro punto que teníamos era educación, así que aprovechamos a darle la bienvenida a nuestra directora, al jefe técnico que están acá, del departamento de educación, porque eh, hubo una solicitud, quiero dejarle usted, concejal Carlos Segovia, quien hizo mención. Y el rodeo, no lo mencionaste. Ah, el rodeo más eh, Gracias, alcalde. Buenos días a Carolina. Me Buenos gusta días. saludarla. No, la, la verdad es que mi inquietud quería saber cómo lo ha ido y el análisis que tienen ustedes con el tema de la PTU eh, a nivel local y cómo han andado a nivel nacional. Entonces queremos saber cómo lo fue acá en los colegios municipalizados, eh, en comparación a otros años, si se mejoró, si hubo mejores puntajes o no hubo mejores puntajes. Así que, eh, en base a eso, más o menos. Sí, bueno, primero que todo, buenos días a todos los presentes. Antes de referirme a la, a la solicitud de entregar un, un resultado preliminar sobre las... Eh, los resultados académicos en La Paz obtenidos en los tres establecimientos municipales de nuestra comuna, y digo preliminar porque antes de marzo no podemos tener eh, el informe fidedigno de, de qué pasó con los estudiantes de cuarto medio de nuestros tres liceos, porque lo, ellos rindieron la prueba, salieron los resultados de la prueba, pero hay muchos que teniendo puntaje para postular, algunos no postularon, otros postularon, pero no se matricularon. Entonces esa información completa se puede entregar en marzo y es una de las solicitudes que hizo el alcalde de poder eh, cada uno de los directores venir a exponer acá eh, esos resultados y a la vez también lo que son sus convenios de desempeño. ¿Y por qué hablo de los convenios de desempeño? Porque va muy ligado al tema que se estaba hablando anteriormente de extraescolar y de la Corporación de Deporte. Sobre todo ahora considerando el cambio de administración de la educación municipal a manos del servicio local Maule Costa desde el 1 de enero de 2024. Eh, esto va a implicar un cambio general eh, en lo que es la educación. Y eso implica que el departamento extraescolar, que hoy día funciona eh, en cierto modo, y digo en cierto modo al alero del departamento de educación porque siempre ha actuado de manera autónoma. Eh, nosotros como DAEM gestionamos sus requerimientos todos los años de acuerdo a una iniciativa creada en el FAEP. Eh, hoy se habló del tema del transporte, tan importante para que se desarrollen las actividades de extraescolar. Eh, el tema del transporte se financia hasta el día de hoy con recursos del FAEP. El FAEP, ya lo señalaba en varias oportunidades, hace dos años viene disminuyendo en más de 350 millones de pesos. La situación para este año es más, aún, es más grave aún porque, con los recursos que hay, el transporte escolar solamente permite financiar marzo y abril. Esto se le informó al director del departamento extraescolar el año pasado, porque todos los años se hace una licitación exclusiva para extraescolar de transporte con cargo a esta iniciativa. Este año, considerando que no están los recursos, se le informó previamente en diciembre de que había que hacer un, un cambio en este concepto de financiamiento del transporte extraescolar. ¿Y por qué digo un cambio? Porque es, es una mirada distinta que a lo mejor desde un inicio se podría haber visualizado así. Todos los establecimientos educacionales tienen recursos que provienen de la ley de subvención escolar preferencial, que es la ley CEP. Esa ley no permite financiar el transporte escolar eh, diario, de los establecimientos, pero sí permite crear iniciativas para financiar el transporte de las distintas actividades donde tenga participación los estudiantes preferentes y prioritarios. Entonces, ¿qué se les aparte de haberle informado al director del departamento extraescolar se les dijo a los directores la línea que ha venido reiterando el alcalde de potenciar las actividades deportivas, culturales y artísticas en las comunas, hacer este cambio un poco de switch independiente de los lineamientos del, de, del Ministerio de Educación, eh, porque está comprobado que, y así también lo señaló incluso el director ejecutivo, de apuntar a una educación integral. Y, y esto va de la mano con los convenios de desempeño de los directores y va de la mano con su PME. En reuniones del año pasado que sostuvimos con los profesores de distintos establecimientos, ¿cuál era la crítica que se nos decía? Y aquí más o menos se van a poder hacer un panorama. Que ellos no tenían idea a qué se destinaban los recursos de su PME. Y si eso pasa en un establecimiento, implica que las actividades deportivas, donde los estudiantes tienen interés y donde a lo mejor los profesores de educación física debieran manejar a cabalidad esa información, si no están insertas en una acción en su PME, no van a tener recursos. Ni para trasladar a los estudiantes a las distintas actividades de extraescolar, ni para dotarlos de insumos para participar en las distintas áreas deportivas. Entonces, eso es muy importante manejarlo y se les ha reiterado a los directores. A modo de ejemplo, el saldo de la Ley de Subvención Escolar Preferencial del 2021 para el 2022, es decir, los recursos que le quedaron a los establecimientos. Que no los eh, destinaron a las acciones a hacer sus compras ascendió a 850 millones de pesos. El año pasado, siendo reiterativa, que hicieran su planificación con antelación, que no nos hicieran las solicitudes de compra en octubre o en noviembre, donde ya tenemos estamos a un mes del cierre del año financiero y no podemos gestionar claramente logramos que para el saldo del 2022 para este año 2023 fuera de 350 millones. O sea, se redujo considerablemente. Eso quiere decir que los directores eh, hicieron sus solicitudes de acuerdo a sus acciones y se compraron los insumos por ellos solicitados. Pero esto obedece a una planificación previa y yo creo que va de la mano también con la planificación de las actividades de extraescolar y de la corporación que ahora considerando el cambio al servicio local van a tener que tener mayor relevancia y mayor coordinación porque ya no va a haber un departamento de educación, sino que va a haber un servicio local con sede en Cauquenes que va a ver todos los establecimientos y si extraescolar no tiene esa coordinación con la corporación y a la vez entregar su pauta a los establecimientos, a los directores, muy poca adherencia va a haber de estudiantes a estas actividades. ¿Y qué es lo que se ha venido reiterando? Que la mayor cantidad de estudiantes que participan en las distintas actividades de extraescolar proviene de establecimientos educacionales particulares subvencionados o particulares. Eso eh, en relación al, al, al punto anterior que se estaba hablando para que también ahora el alcalde le pidió a los directores, el primero vamos a tener una reunión con ellos y posterior que vengan acá al Consejo y den a conocer su convenio de desempeño y en el fondo también los sellos a los que apuntan cada una de sus instituciones educacionales. Respecto Respecto a los resultados de la PAES, que fue lo que se solicitó en el consejo anterior, eh, bueno, señalarles que esto solamente es preliminar. Ahí se les entregó el informe que entregó el Liceo MacGiver. El Liceo MacGiver eh, eh, rindieron la PAES 20 estudiantes de eh, científico humanista, perdón, esa es la totalidad de estudiantes de científico humanista y 17 TP. De esos 20 científico humanistas, solo 10 estudiantes rindieron la PAES. Y ahí ustedes pueden observar el promedio de estos 10 estudiantes en las distintas, eh, ya sea comprensión lectora, matemáticas, historia, ciencias. Y eh, de los 17 TP, eh, solamente rindieron la PAES 2. Lo que sí eh, es importante señalar que. Eh, el alcalde en una iniciativa de poder eh, citar a los estudiantes que obtuvieron los puntajes más altos de los tres establecimientos educacionales municipales y también particulares subvencionados y particulares, eh, se generó una conversación bastante rica con todos los estudiantes en el sentido de que ellos nos dieron a conocer de que tienen un, un, un muy buen fiato hacia los profesores de los establecimientos. Y eso eh, contrarrestaba el todo lo que generó la pandemia durante estos años y el hecho de que ellos también percibían este cambio general eh, en cuanto a la cantidad de profesores con licencia y que una semana tenían un profesor y a la otra semana tenían otro profesor. Pero aún así, la visión de ellos es un concepto muy positivo respecto de sus profesores y de los establecimientos. Eh, en cuanto al Liceo Constitución, que es el liceo eh, de acá de nuestra comuna netamente científico-humanista, eh, 146 estudiantes de cuarto medio distribuidos en los cuatro cursos, eh, 120 rindieron la PAES. De esos 120, 91 estudiantes obtuvieron promedio para postular a las distintas carreras, con cinco promedios sobre 700 puntos y hasta el momento la información que nos entregó el establecimiento es que hay 32 matriculados. Es decir, de los 91 que tenían puntaje para postular, ya se encuentran 32 matriculados, pero puede que esta, esta información cambie de aquí a marzo. Y en relación a Putú, que es un establecimiento técnico profesional, eh, de 20 estudiantes que rindieron la, de, 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 del total de 52 estudiantes, 20 estudiantes rindieron la PAES, 12 estudiantes eh, postularon. Tienen dos promedios sobre 800 puntos y cinco promedios sobre 700 puntos. Esa es la información, porque aparte acá la que nos enviaron los establecimientos, eh, el Liceo MacGyver y Putú viene con nombre y esta información es confidencial. Nosotros no la podemos no, dar a conocer. No, no, no si está claro. Pero en, en, en el fondo era ver en análisis, eh, porque tengo entendido que se subió en comparación, los resultados se subió en comparación al año pasado. ¿Tuvimos mejores resultados en los distintos colegios? ¿no? Hay, hay mejores sí. resultados en comparación al año 2021, pero también tenemos que considerar el periodo de pandemia donde no había clases presenciales. Este año sí se retomaron las clases presenciales y se pudo, por ejemplo, en el caso del Liceo de Constitución, una de las iniciativas que ellos tienen dentro de su programa de mejoramiento escolar es el, es el, es el preuniversitario que ellos generan con recursos de, de la CEP y es para todos los estudiantes de cuarto medio. Ellos también en la misma en desayuno, con los que obtuvieron muy buenos puntajes, eh, el, ellos señalaron que era un gran aporte el preuniversitario, eh, pero que desde la vista de análisis de nosotros como departamento, eh, algo falta también. Eh, no solo tener el preuniversitario de mayor prestigio a nivel nacional, eh, no nos garantiza que vamos a tener a todos los estudiantes eh, ingresando a la universidad. Y al, algo falta, yo creo que falta monitoreo, falta eh, también, eh, y como en todo índole de cosas, también en, la, en el área deportiva, es este apoyo de, de, de una triada. Aquí el establecimiento no puede llevarse toda la responsabilidad, los profesores tampoco, pero tiene que haber también un apoyo desde los hogares padres, madres y apoderados, y también eh, el, la, la visión que tengan los estudiantes respecto a su futuro. Es que, es que eso, en eso consiste. Yo creo que ahora es tiempo de hacer el análisis, de cada colegio tener una planificación para dónde quiere llevar su, o, su programa de, de estudio, porque así lo hacen muchos colegios subvencionados y, y, y particulares. Ellos van con metas claras, precisas, objetivos precisos una carta clara, donde hay que apuntar, dónde está la, la, la fortaleza y dónde están las valencias. Eh, y eso es lo que hace falta, yo creo, que análisis por colegio, por, eh, por cada director, por cada colegio, para dónde queremos llevar la educación de cada colegio, eh, porque cada colegio tiene diferentes aristas, diferentes formas de... de uh -huh. donde, van a enfocar su educación, el Colegio Putú es claramente un colegio técnico, y son. la mayoría de los alumnos eh, van porque quieren sacar su especialidad ahí y a lo mejor no tienen mayor proyección. Pero sí se puede también encontrar alumnos que quieran seguir proyectándose en, en el tema de educación, seguir perfeccionando, sacar su carrera profesional eh, en la distinta área, entonces, donde ahí antes hace falta el tema, la visión global del tema de educación y decir, ¿sabes qué? Este colegio lo tenemos que apuntarlo bajo esa línea y tenemos que trabajar desde, desde muy abajo en, en, en esa línea, y así también en el liceo y en todos los colegios, entonces, yo creo que, eh, y por eso ha sido mayormente la debilidad, creo yo, eh, en gran parte, de, de, de todos los colegios municipales y usted anunció, dijo algo muy claro la, la triada, aquí tiene que ver mucha responsabilidad la papá, los papás los apoderados eh, yo creo que mientras más se puedan involucrar en el sistema de educación los apoderados y trabajar en conjunto, alcalde vamos a mejorar eh, claramente vamos a trabajar todo en una misma línea yo creo que yo creo que ahí hay un, una debilidad importante. Eh, yo siempre he dicho que la educación parte por la casa, eh, pero tenemos que todos trabajar en conjunto con el, eh, eh, para que podamos ir mejorando la, la, la educación. El colegio tiene su responsabilidad, los alumnos tienen su responsabilidad y la casa también tiene su responsabilidad. Pero eso en conjunto hay que trabajarlo todo hacer un trabajo sí. todo eso alcalde bien eh, gracias gracias eh, va, aquí lo que vamos a vamos a convocar a los directores eh, que cada uno nos dé cuenta de, de los resultados y vamos a pedir un estimativo un cálculo de los últimos cinco años ¿ya? Eh, porque estamos antes de la pandemia y post pandemia para tener ahí un, un cuadro comparativo eh, con los resultados y, y que cada uno de ellos también aproveche de dar cuenta de del proyecto educativo que encabeza, que eso también tenemos que exigirlo porque eh, forma parte de nuestras funciones también, de que cada uno de ellos venga acá al Consejo. Así que eso, muchas gracias. También aprovecho de comentar que el inicio del año escolar va a ser el día viernes 3 de marzo a las 10, en Putú, ¿cierto? Sí, para que, bueno, tiene que ir a la invitación formal, pero, pero es para que ustedes lo, lo tengan ahí anotado en... En su tema. Bien, gracias. Bien, eh, vamos con los incidentes, don Richard. Ah, perdón, 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 no he hecho nada. No he hecho nada. me eh, salté todo el cura. Señor Alda, vamos con la correspondencia. En general, los fue la los Ya. En la correspondencia despachada tenemos el Pero memorando tenemos el número 4, que remite a acuerdo de apartamento municipal, señores concejales. Y

al 59. En la recibida tenemos el memorándum número 85 de la Secretaría eh, Comunal de Planificación. Dice que quien suscribe en el marco del proyecto Mejoramiento Sanitario y Pasaje 3, Población de Hermanos Carrera, solicito someter a aprobación al Consejo Municipal la adjudicación a la empresa de ingeniería. Postolosa Spa, ya que la contratación supera las 500 UTM. ¿Y ahí ya. Dos tienen el inmigrante. El... Sí. ¿Y esta ya. ¿Dónde? Eh? Ellos están a cargo de varias de las plantas acá. Son, han hecho re buena pega es. dos. Postolosa. Sí. Ya. Eh, bueno, en votación, señores concejales, eh, la licitación queda como resultado al contratista Ingeniería Ostolosa Spa. Concejal Richard. Se aprueba, alcalde, de todas maneras. Concejal Alejandro, eh, yo voy a aprobar y quiero destacar algo, alcalde, que aquí el proyecto es financiado por recursos de la Sodere, sí. hablando de 45 millones y 13 millones solamente de la municipalidad. Y se está haciendo una obra tremendamente mm. grande y, y que faltaba bastante eh, hacerla en ese sector, en realidad. Eh, había una falencia tremenda en ese sector. Así que quiero destacar es la labor que está cumpliendo en estos casos el departamento de CEPLAC. Muy bien, buen alcance. Eh, Concejal Carlos. Se alcalde. De todas maneras? De todas maneras. <laughs> Concejal Lorenzo. Aproba alcalde. Concejal Michael. Se aprueba el Concejal Rodrigo. La apruebo. Se aprueba entonces, señor eh, Dice, ustedes eh, leyeron la carta de, firmada por Leticia Sarata Galdames, ¿ah? Zapata, Zapata, ya. Sí, sí. Ah, estaba justo la firma ahí. Sí. Eh, ella dice que junto con saludar cordialmente me dijo usted para solicitar financiamiento para la realización del primer encuentro de muralismo y arte público, al que hemos denominado Baguada, inspirado en parte por el fenómeno atmosférico tan característico de la costa de Chile, el cual quisiéramos realizar durante el mes de febrero del presente año con el... Objetivo de visibilizar la historia e identidad de la Comuna de Constitución, promover a la ciudad de Constitución como un pueblo cultural de la región del Maule, fortalecer los espacios públicos, mejorar la calidad de vida de los y las habitantes del territorio a intervenir, favorecer y potenciar el trabajo de artistas visuales locales, disciplina que no ha sido considerada en el aspecto de nuestra Comuna. Y para ello ellos solicitan eh, un monto de 3 millones de pesos. Para el pago de honorario de los artistas, compra de materiales, dice. Eso. Eh, no sí. Sé si eh, bueno, es la primera vez que piden una solicitud. Sí, eh, um, Yo, particularmente, no, no desconozco quiénes son. No, no sé si alguien los conoce. Yo ubico la Leticia, lo digo perfecto. El tema es que esto es lo que nos complica, porque además es sobre la marcha, o sea, y, y la verdad que hubiese sido bueno haber escuchado acá a ver si tener más detalles, claro. Ya, eh, Además, está como, como, como persona. Sí, César, porfa. El, eh, bueno, nosotros entregamos subvenciones a instituciones sin fines de lucro que tienen una estructura, son organizaciones funcionales o territoriales. Esta no, 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 no procede del el punto de vista legal de la entrega de subvenciones. Ya. Sí. Eh, que, eh, habla de una productora, entonces yo creo que, no sé si será con o sin fines de lucro. Esa productora. No La productora hace la actividad, por eso está cobrando. Pero sí, sí. debe cobrar por la actividad. ¿Ah? Debe cobrar por la actividad. simplemente no se puede entregar porque la Exactamente. Bien dicho. Después tengo. Vamos a ver. y Ken. Ellos están solicitando una subvención para el presente año. ¿Se va a la carpeta? Se ya. Con quien todos los años nos hace llegar esta carta, por si acaso. ¿eh? Y se, se, se actualizó un convenio que estaba dormido por mucho tiempo, hace unos tres años atrás, por ahí, cuatro <coughs> años atrás. Y nos solicitan una subvención todos los años y que normalmente se ha aprobado. Carpeta. Además, exacto, atiende gente de nuestra comuna también. El club de la tercera edad, eh, Padre Hurtado, también ellos están solicitando subvención, un millón ya. de pesos. A la carpeta. carpeta. No, no. carpeta. Los, el Club Deportivo, los Montal, Montal ahí también está, ellos están solicitando eh, una. Subvención de 5 millones de pesos. ¿Mm? A sí. Esto es un Panamericano eh, sí. a desarrollarse en Brasil Bien, sí. y también participar en la Copa Chile Chile eh, durante el año, presente año. Esto es para un corredor del club MTB. Sí. Ya, la carpeta también para que lo evaluemos. Asociación de Fútbol. Sí. Asociación de Fútbol, ANFOR. También están solicitando un aporte excepcional, dice, de un millón de pesos para iniciar ahora en el mes de febrero en nuestro campeonato. Ahora dice. Ellos no están pidiendo un millón, millón de pesos, este, la Asociación Nacional. No, no, nacional o no? De fútbol Asociación rural. De fútbol, de fútbol rural, rural. Son, ya, de sí. de son de Santa Olga. Olga y están echando a andar eh, los campeonatos. Y, y esta plata la piden para pagar preferentemente sí. los arbitrajes. Ya, eso es lo que nos están pidiendo. Esta, esta agrupación eh, tiene una dificultad del año 2000, 2011, más o menos. Eh, una, no rindieron unos dinero o no rindieron una factura o no rindieron algo y quedaron ahí inhabilitados. Entonces, eh, están actualizando su personalidad jurídica para poder... Eh, pero eso es para postular a recursos externos. ¿ya? Aquí lo que nos están pidiendo es un millón de pesos para echar a andar su campeonato, que está, ya lo echaron a andar, a andar. Pero no es nuestro, esto es, ellos no, no han rendido afuera, en, ah, no. en el gobierno. Ah, Sí, sí eh, el otro día estuvimos en una reunión y nos pidieron ayuda a que estabaramos este tema porque están vienen, están en el fondo, están tratando de retomar todo y, y están con esa dificultad. Entonces aquí lo que nos están pidiendo es un millón de pesos para poder eh, solventar todas las actividades deportivas que tienen, que ya partieron febrero, marzo y abril, parece que son tres meses. Habla de forma excepcional, alcalde. Sí, pero esta no es subvención excepcional. Eh, claro. Carpeta, entonces. Pero es para ahora, ¿o no, para febrero? Sí, no hay que votar la hora. Claro. Hay que votar la hora. Eh, otro argumento que puedo dar aquí que ellos no han recibido tampoco de parte del municipio de este último año colaboración, por lo que acabo de decir antes, estaban, se están reactivando. Entonces aquí hay que empujar este tema para que tengan ellos la posibilidad de y aquí hay harta gente involucrada. Sí. Harta gente que, involucrada. Hay que darle la oportunidad nuevamente. Sí. Ya. En votación, entonces, señores concejales, para colaborar con Anfur Santa Olga por un millón de pesos para que puedan eh, realizar sus categorías en senior. Primera serie: senior 35, 45 y juveniles. Por un millón de pesos. Eh, concejal Alejandro. Eh, Aprove, alcalde. Concejal Richard. Se aprueba alcalde. Concejal Rodrigo. Apruebo. ¿Concejal Michael? Concejal eh, Lorenzo. Aproba alcalde. Y qué bueno que se retome ya el fútbol rural. Concejal Carlos. De todas maneras, <laughs> Pero, ¿aprueba o no? ¿Te aprueba o no? De todas maneras, aprueba, alcalde. <laughs> De todas maneras, ya, cuando termine el proceso, voy a decir. Bueno, ahí hay dos, veré, sí, digo. Hay dos eh, ligas rurales, sí, pues, la claro, de Putú y no, San Raúl. ¿No están juntos? No, no están juntos. No, no no están juntos. Claro, no, no están están separados, yo no sé por qué están separados. Hay, hay, que, que, hay que buscar ahí un poco la historia de lo que pasó. Hay que tratar de juntar el que, que estén. Digo sí, eso. Una pura liga rural. Sí, claro. Sí, es que, que la, la última. Que el estadio. Sí. Sí. No, pues no. La de Mercadales participa de la de Putú. Por o por último ¿Qué que. Mercadales y. San Don Carlos conoce Aquí la última es UPUS, solicitud de subvención municipal. Dice, Nos dice el monto, dice que es la agrupación unida por un sueño, la Comuna de la constitución. ¿Sí? No. No, esta, esta organización tiene, tiene, ya tiene su, su historia. Eh, es un grupo de mujeres, eh, jefas de hogar la mayoría, y que participan y que han ido en, en nombre de la comuna a otros lugares. Eh, hay, esta es una asociación regional que hay. Eh, hacen una pega bien importante en el tema de contención emocional en, en, en mujeres que tengan algún... estén pasando por alguna situación compleja. Eh, yo digo aquí bien a su presidenta que era Araceli Ortega, eh, pero no nos dice nada. De, no, no sé nada. Nada. Mejor que la ingresa, no Derivémosla no. al. No, pero derivémosla a la carpeta y podemos conversar con ella. ¿Estás hecho la comuna Sí. No, 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 es comunal. Sí, no, es de la comuna. Bien, César, atento a la carpeta. Sí. Atento a la jugada. Vamos a llamar ahí a Araceli para ver cuál es lo que... Es. Ya que puso la pelota al piso de Nando. Esa es toda la correspondencia. Ya. ¿Y qué ah, pasa ya. con la carta? Ahora, 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 sí. ¿De cuál? ¿De del sindicato de Maguine. Y yo pendiente. El sindicato sí, de Maguine. Sí, de la fiesta gastronómica que... Ah, ¿quién se hace cargo? Ah, sí. no, eso. eso no. Hablé ayer con... Con Carolina no, no va, no, dijo que no lo van a hacer, que yo, cada cual va a trabajar en su en sus locales. Eso fue lo que me informó. Ya, yeah. ya. Yeah. Vale, Perfecto. Sí. Si no, hablé con ella y yeah. sí, ha por eso porque hoy día era el último día le eh, Puntos varios, no sé, ¿alguien tiene? Yo tengo dos. Ya, démosle José Carlos. José Carlos Rodrigo. Sí. Yeah. Eh. ¿Usted, don Richard, después? Tiempo atrás, alcalde, hablamos sobre el proyecto de la adquisición de una ambulancia para el sector de Carrizalillo y que también iba a servir para los demás sectores. Hubo que hacer un cambio, ¿no es cierto?, eh, en el proyecto por un tema de concepto eh, y hay una inquietud igual de los vecinos para saber cuándo va a llegar definitivamente el, la ambulancia. Habíamos hablado la otra vez de un tiempo. Parece que habíamos hablado que en esta fecha podría llegar la ambulancia, pero eh, estamos ahí, no sé qué habrá pasado con eso. ¿Usted tiene información al respecto? Mm. Información hacia el detalle, no tengo. No. Sé que se tuvo que repostular por un tema conceptual y que ahí empezó a avanzar bien. Pero desconozco dónde está, qué pasó, eh, cuándo va, cuándo concluye. Vamos a preguntar ahí. Eso lo debería saber Sexplan, ¿no es cierto? Y salud también. Sí. Ya, para hacer las la consultas e informar ahí a, lo, a los vecinos del sí, sector. La otra vez se preguntó eso y la directora informó que estaba en proyecto. Sí, sí, está si en el en... y que ellos estaban viendo el tema. Mm. Creo que justamente lo que dice el alcalde, que no, o sea, vamos hay, había un detallito. a la claro, a la directora ella, de salud. Ella, ella tiene el clarito. Aparte no se sé, había otro problema del, del stock de, de la ambulancia el, el de, es de problema, la especificación de la, de la ambulancia sí, no sé. un problema medio grandote ese que hay a nivel nacional con los proveedores claro y lo otro eh, presidente eh, con respecto a las cocinerías que están en la primera playa sabemos que ya se inicia pronto la pavimentación no es cierto del proyecto eh, a través del serviu y lo que se acordó con ella es que se viene a trasladar a un terreno aledaño, ¿no es cierto?, que es de Arauco. De Arauco. Y que el, la idea era eh, la adquisición de unos carros donde ellas se eh, podrían instalar, ¿no es cierto?, y vender su, sus productos, donde todavía, ¿no es cierto?, hay que afinar algunos detalles al respecto. Yo no sé si existe algún presupuesto ya eh, respecto a esos carros que se van a adquirir, y lo otro, eh, bueno, porque ahora eh, precisamente en ese sector hay instalado por lo menos unos 10 full track eh, El presupuesto general es como de 350 millones de pesos para instalar este patio de comida, donde se van a reubicar eh, las cocinerías. Eh, la prioridad de trabajo la tienen ellas, que es lo que hemos mantenido y sostenido siempre. Y. Eh, los futras que están en estos momentos ahí están de manera transitoria por el verano solamente o, por el verano claro sí. Pero bueno bueno aclarar eh, sí. esa duda eso sería eso bien siendo una, perdón concejal una una pregunta hay unas camionetas pendientes que hay por el tema de seguridad que son las maxus esas cuándo supuestamente de, mira esa debiese no haber llegado en enero y es por el tema exactamente la persona el proveedor ha tenido hartas dificultades pero ese ese ha sido el lío bien qué bueno que lo haya recordado buenos ah tiene chulo, estábamos todos contentos dijimos esto va a ser breve como Ya aquí tenemos como media hora preguntarle la gente de Maquewa está muy complicada con el tema del agua yo ayer le mandé un WhatsApp. Quebrada eh, Pichamán. De, de quebrada Pichamán. Y sí. <laughs> eh, cruzó el río, cruzó el río. <laughs> me equivoqué. Eh, ¿se, van a ir a ver. Sí, hoy día andaban allá. Andan allá. Sí. Fue, yo también hablé con Don Homero. Anoche ya, ya. lo llamé. Ya. Y. Son varias las familias. Son varias. Y están bien, bien complicado. Sí. Ellos pueden acumular agua, pero muy poca cada 3-4 días. Sí. Pero lo, están los animales con problemas de, de falta de agua, así que situación compleja. ahí, Pero eh, eh, andan allá, consejero, lo iban a ver hoy día. limpiado que ayer se Antes que sea alcalde, bueno que haga la invitación a la comunidad a colaborar con la ayuda de Coadalemo. Bueno, entender de que de una u otra manera nosotros también vivimos esta situación en algunos sectores de la comuna y muchos de ellos eh, fueron, diría yo, entre comillas no olvidado, porque se habló fuertemente de Santa Olga, de las corrientes, pero fueron muchas Correcto. otras zonas afectadas, así que muy buena la elección de, de Coelemu eh, lo ideal es que la gente colabore en lo posible con alimentos no perecibles eh, medicamentos me dijeron que eran necesarios y artículos de aseo personal sí, sí. que es lo que están necesitando en este minuto, la campaña termina mañana, no. viernes claro, pero, se a... pero por lo menos vamos a estar hasta el con fin de primos, semana con los primos zumba. O se aportar con dinero sí, vale de, mil pesos sí. o más mínimo es el o mínimo. más claro Exacto. para la actividad de los hombres vale primas yes. eh, a modo de sugerencia yo ayer igual anduve por todos los sectores ayudando. todos los sectores o sea pasé a Santa Juana vale. pasé a pase después me vine por, por la Lagosta eh, no pero llegué a ayuda no sé Nomás, una camioneta llena yo, entonces igual la gente lo agradeció bastante no sé sí, 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 ah, porque lo estoy tomando para la risa ah, ya, pues. eh, a modo de sugerencia alcalde eh, llegó, llegaron rápido los tanques con agua pues, incluso el gobierno se, se preocupó de eso eh, me topé allá con el presidente con la, con la con la alcaldesa pero lo que más piden allá en los centros de acopio porque se, se estaba llenando eh, artículos de casa que eso no ha llegado a nada llegado harta comida harta agua <laughs> menaje, menaje, menaje. menaje. Eh, lo que lo que más están no tenían casi nada o sea eso es lo que más pedían y Medical. bueno y materiales para construcción porque el, para limpiar igual porque la gente lo único que quiere es limpiar su sitio eso es lo que hace más falta eh, había llegado a harta, harta comida dice sí está llegando a harta comida pero dónde cocinamos dónde, dónde la hacemos entonces <laughs> Ese Es el problema llega mucho pero no hay una cocina para cocinar no hay un plato para comer entonces yo creo que ahí igual hay que enfocar un poco más eh, habían llegado hartos estanques en todas partes había incluso muchas hay muchas empresas que trabajan por todo ese sector y ellas mismas donaron yo en todas las partes que vivía habían estanques habían mangueras camiones llenos con mangueras porque, eh, y sería bueno, no sé, por esa plata que se recaude, poder eh, conversar ahora, porque igual ya ha pasado más de una semana, han llegado a harta ayuda eh, y, eh, y apuntar más a lo que más necesitan: homenaje ¿no? de casa, a comprar alguna cocina, eh, también poder hacer alguna campaña con los madereros, que también ellos quieren reconstruir rápido. ¿Y sí, eso. Bien. Eh, ¿Un modo de sugerencia. José sí. eh, buen punto lo que toca Michael, siempre bueno. El, uno, yo estuve en, lo, en los incendios pasados eh, trabajando fuertemente en, el, en Putú. Y en realidad sí llega mucha, mucha ayuda eh, en cuanto a ropa, en cuanto a comida. Eh, pero yo creo que hay que hacer un decantamiento alcalde. Está bien, hay que hacer las campañas, hay que reunir lo más que se pueda, eh, a lo mejor dinero, aporte. Pero también hay que dejar que decante también qué es lo que va a aportar el gobierno. Eh, qué es lo que tiene la gente con la ayuda y ahí a lo mejor eh, priorizar en qué vamos a aportar nosotros en algo que se, realmente se necesite de posterior que no lo ha comprado la gente que no le ha llegado qué sé yo y lo, lo que se logre juntar en recursos eh, económicos digamos dinero eh, con esta actividad que se van a desarrollar esperar un poquito a lo mejor coordinar con el gobierno, qué es lo que se, qué, qué es lo que está entregando el gobierno, qué es lo que, está, eh, qué es lo que está, llegó en ayuda, y ahí recién ver la necesidad real, porque si vamos a aportar más de lo mismo, eh, la gente termina después... Bueno, cae en otra cosa. Sí. sí, comentarles que como lo dije el martes, de, el martes fue, sí, cuando partimos, eh, uh -huh. nosotros nos estamos ayudando con más de lo mismo, nosotros al contrario, lo que hicimos fue justamente ordenar esto. ¿Cómo lo ordenamos? El Dideco estuvo todo el fin de semana hablando con la Dideco de allá, para ver efectivamente cuáles eran las personas que necesitaban, y en lo personal hablé con el alcalde también de Cobelemo. He hablado cuatro, cinco, seis veces, de hecho hoy día a la mañana le volví a mandar otro mensaje. Para evitar esto justamente. Porque si ustedes me preguntan eh, qué es lo que está ocurriendo en estos momentos, allá la necesidad tiene que ver con la pequeña agricultura, puntualmente en Cobelemos, que son realidades distintas a otras comunas. Eh, uno puede ver mucho, en la televisión puede ver mucho estanque manguera, pero eso es en la zona donde está el epicentro, donde están las cámaras de televisión. Pero es distinto lo que ocurre en estas otras comunas que están invisibles. ¿ya? Eso es lo que, es, por eso nosotros pusimos el foco en otra comuna que no estuviera en, en, en la pantalla. Y lo segundo, este proceso es larguísimo, todos lo conocemos, estamos recién en la emergencia aquí va? Entonces la gente, claro... Aquí nosotros también lo vivimos con nuestra gente, con nuestros vecinos. Se desesperan porque quieren una casa rápido. Pero hay un, lo que se ha aprendido con todo esto tiene que ver con cómo se regulariza. Es lo que pasó en Santa Olga. Que la gente dijo yo tenía un terreno de 100 metros cuadrados y terminé con uno de 80 metros cuadrados. Porque hubo una regularización. Acá va a pasar exactamente lo mismo. Entonces, preocupémonos de la emergencia. En paralelo nosotros, eh, el equipo de, de IDECO, van a, van a viajar dos o tres personas para aplicar la ficha FIBE para Ayudar a la municipalidad, porque también en esos también están en pañales, esa es la verdad, no desconocen los instrumentos. Y tercero, viene el proceso después de que nos vamos a preocupar de dos temas: eh, con los dirigentes, eh, de hacer el, el, la contención comilla, emocional, con, con especialistas también y con los dirigentes para pa que traspasen la experiencia de cómo avanza esto, porque el tema de la reconstrucción, en el caso puntual de Coelemu, que es lo que he hablado con el alcalde, es básicamente una reconstrucción rural. Y ahí aplican otros subsidios. Entonces, yo, ¿qué es lo que le dice uno a, 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 lo, a, lo, a la gente que quiere ayudar? Ayudemos, pero hagámoslo ordenado a través de la municipalidad. ¿Por qué? Porque si empezamos a mandar camiones con madera, la gente puede reconstruir en lugares que después, con este proceso, les van a decir, este terreno no corresponde y, y va a haber una pérdida doble. Eso es lo que hay que evitar. Eh, sí. y, el, ¿Y el alcalde qué es lo que dice? Eh, Mangueras, estanque, eh, alimentos no perecibles, medicamentos útiles de aseo y, y eso. Eso es como, como lo que la prioridad que ellos tienen, que ellos por lo menos nos han comentado. Y por eso, para decirle a ustedes también que, que lo hemos hecho conversando con ellos, no, no algo que nosotros digamos esto es lo que hay que dar Seguramente después van a aparecer madera, por ejemplo, no sé. Desconozco yo. ¿Con qué, qué rapidez va a actuar el, 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 el Estado en este momento con, con la ayuda de emergencia también? Sí, pero bueno. Alcalde, no, sí, está bien que. Y todo, dar el agradecimiento a todos los que han aportado, pero tratar de focalizar más, como también dice Carlos. Nosotros hemos vivido esto, yo igual anduve por todos lados para los incendios del 2017. También sé la realidad, allá más o menos, es parecido acá a cada Constitución, supongamos, lo central se ve nomás pero también hay pueblos que tenéis que caminar, o sea, en vehículos 10, 15 kilómetros al cerro, y, y esas partes no llegan. Mm. Y, pero sí, lo, lo que se preocuparon más de del municipio y el gobierno de mandar estanques eh, eh, con agua y bangueras. Estaban todos abastecidos con eso. Eh, yo conversé ahí con los centros de albergue y lo que más ha llegado es comida. Eh, y dicen que hay que priorizar un poco porque... Mucha gente también quiere llegar a, 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 a la misma casa, no no, no, no quieren entregar la ayuda en los centros de albergue. Entonces, está llegando, supongamos llega con una camioneta llena, deja ahí y despeja. O es por eso que igual hay que ver eh, lo, lo que lo que más necesiten, porque no vamos a colapsar con comida, que, que pueden llenar camionetas enteras con comida, eh, pero no van a tener dónde hacerlo, o sea, no van a tener una cocina donde cocinar, no van a tener un plato donde comer. Por eso hay que tratar de. De ver, eh, yo sé que esta campaña igual es un poco más larga y de aquí a, no sé, pues de aquí al lunes quizás ya van a tener todo lo que usted pensaba que se podía comprar. A lo mejor el lunes le va a decir al alcalde, no, ya no necesitamos esto, necesitamos más eh, artículos de casa, eh, la, eh, no sé, pues, artículos para poder limpiar los sitios, eh, herramientas y, y así. Bien, la idea en todo caso es el día lunes ir a entregar la ayuda. ya. Así que ahí, si alguien se quiere sumar, eh, avisaremos la hora, no sé, eso hay que coordinarlo. Lunes, martes, ahí es que estábamos viendo con Dideco, está viendo ese tema. Eh, sería bueno coordinarlo, alcalde. ¿eh? Si fuéramos, sí ahí le avisamos el que quiera ir, bien, ahí está abierto el, el espacio. Sí, eh, Pero yo creo que sí, esto generalmente por la experiencia que nosotros hemos, que hemos tenido, todos en realidad, las ayudas llegan al comienzo fuertemente. Todo el mundo se moviliza, el país se moviliza en este caso en llegar a ayuda. Y e es impresionante y llega a, a emocionar eh, cuando uno mm. se acuerda de esas cosas. Pero después todo el mundo se olvida también. Así es. por y, eso... Y ahí y el Estado cumple su rol y el Estado es lento en llegar con la ayuda. Y ahí donde hay que estar, eh, si queremos hacer aporte y. Y, y por la experiencia que tenemos y por lo que ha vivido constitución, yo creo que ahí es donde después nosotros también tenemos que eh, fortalecer eh, a todas estas localidades y a lo mejor a todas estas comunas con experiencia, con, con conocimiento, porque eh, nosotros lo hemos lo pasamos y lo vivimos y lo trabajamos con los que estábamos ahí. Bien. Eh, antes de cerrar, hacer el llamado, obviamente, a, a sumarse a la campaña, que la gente pueda... Cooperar, eh, apoyar. Creo que nosotros conocemos de esto y, y, y nos ayudaron, nos tendieron la mano. Así que ahora yo creo que es la forma de devolver esa solidaridad. Y lo último, eh, hacer el llamado también a la población a cualquier situación extraña que vean alrededor de la comuna, en la periferia, en los sectores rurales, por favor, darla a conocer. Eh, hemos tenido intentos intencionados intencionado anoche sí, en el. Anoche hubo tres intentos ahí en el sector de Chacarilla, ahora en la madrugada, lo cual nos complica bastante. Eh, creo que insisto en el llamado a cuidarnos, a prevenir, a protegernos. Y, a la y la es denuncia. importante que cualquier situación irregular se denuncie, por favor, eh, a cualquiera de los organismos que está integrando esta emergencia. Hasta el momento nos hemos cuidado bastante bien, pero falta todavía mucho. Aquí hay bastante verano, quedan varias semanas. Eh, con temperaturas altas y donde tenemos que cuidarnos. Así que, Ascal, al, alcalde, con respecto a eso, eh, ahí forestal subiendo hacia la vía verde, forestal tiene un tremendo bosque de eucalipto. Creo que es de ello o particular. No existirá la ley o una ordenanza hacer que esos bosques definitivamente desaparezcan porque son, se produce un incendio ahí y ya la, la tremenda. Yo creo que es un tema que hay que verlo si hay un, una debilidad legislativa, sí, a tratar de, el tema. Eh, a tratar de conversar o, o, o ver acá internamente cómo lo podemos hacer, porque en realidad al... uh, el... aleja, porque siempre se ha hablado de alejar y ahí tenemos, o sea, en día está Villa, Verde, está Viento Sur, está toma Chacarilla, toma para pa el otro lado está Viaje de Pieto y, y todo eso, todo ese departamento. Entonces, estábamos metidos ahí. Se nos produce algo un foco si tremendo. Se, un instante, se, un instante, se, un se nos puede quemar hasta el hospital luego. Sí, pero también, tengo, también tiene. Estaban, ah, ellos estaban antes. Te van a ver. Sí, poder? pero, si pero, hay pero un ríe, tema. ¿Qué es lo que yo creo que va a ocurrir? Después de estar... Porque en 2017 ocurrió algo tremendo, pero fue focalizado. ¿Ya? Aquí hay un tema de, de mayor expansión donde. Eh, la, la magnitud es, no sé, bastante grande. Yo espero, espero que legislativamente ahora este tema cambie, porque legislativamente no hay ningún apriete para las grandes empresas, ni para. y ojo, ni tampoco para los dueños de predios, porque el 40% de los predios, por ejemplo, aquí que tenemos, son de la gran empresa. El 60 son privados, son pequeños que tienen sus bosques, y ellos tampoco quieren votar ninguna mata, nada. En Santa Olga, en la parte sur de Santa Olga. Hay un bosque que es de un privado, se ha hablado con él bastante y no. él no quiere cortar nada porque claramente pierde recursos. Entonces, por eso te digo, legislativamente no tenemos ningún mecanismo para poder nosotros exigir. Pero eh, cuando se le quema. Claro, es que, el, ahí, ahí es que claro, pueden tener seguros comprometidos. Las grandes empresas tienen seguros, ¿verdad? Bueno, ahí se escucha un perifoneo que el municipio anda por distintos lados justamente con esto, tratando de, 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 de cuidar, de proteger. Así que ese. No, a, a mí realmente yo miro ese bosque que está ahí Chacarí mm. a la subida y realmente claro. uno piensa lo, lo que puede lo que puede provocar ese bosque es eh, enorme. Sí, claro. Bien, enorme. siendo la 11 con 18 minutos, damos por terminado el presente consejo. Muchas gracias. Felicidades gracias para